confort y rendimiento. Y aquí en Expo Motor lo tenemos todo. Con ustedes, la Honda CR-V 2023. Los cinco beneficios más importantes: espacio, motor 1.5 turbo, tiene lo que es el Honda Sensis, 10 airbags, mitigación de choque y parlantes Bose. Si buscamos seguridad, entonces la encontramos en Honda. Y si queremos confort, 3008 de peyote. Este es un vehículo de motor 1.6 turbo. Tienes asientos tapizados en cuero, techo panorámico, una pantalla de sistema Android CarPlay, sistema de frenados ABS CVT. Si quieres confort y rendimiento, tienes que tener un peyote. Hemos visto dos camionetas que tienen seguridad, confort y rendimiento. ¿Dónde? En Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. La vida es una colección de momentos, desde los más cotidianos hasta esos que marcan un antes y un después. Por eso creamos el nuevo café gourmet de gusto. Elaborado con los mejores granos de café, liofilizado a menos 50 grados para lograr un balance perfecto de sabor, aroma e intensidad. Ideal para acompañarte en cada momento, especialmente en aquellos que nunca olvidarás. Café gourmet de gusto, sabor que da gusto. De gusto. Oye, loquito, ¿no quieres un traguito? Uy, no debería. ¿O qué? Toma nomás, no pasa nada. No, no. ¿No qué? ¿No tomo? No, sí, dale nomás, pero antes toma tu Hepavit B Complex. Tu hígado te lo agradecerá. Hepavit, si te vas a portar mal, hazlo bien. Dile adiós a tu ex, que ya no quieres boda. Estuve en el baúl de los secretos aquí en Hablemos de Belleza. Con Leslie Shaw, no se lo pierdan. Hablemos de Belleza, este sábado a la 1:30, solo por Willax. Llegó Kalel, el superalimento que rinde hasta 30 porciones. Super concentrado, super completo. Dale Kalel a tu vida. Kalel, el superalimento. Con la calidad periodística que nos precede, veraces y sin filtros. Así es como funciona nuestro punto de vista. Analizamos y opinamos cada suceso importante que altera el futuro de nuestro país y también del mundo. De lunes a viernes, minutos antes de las 7. Willax Noticias, edición central, solo por Willax. Si ves una bomba, explota en el DM. Rodriguita, explota en el DM. Un destape, explota en el DM. La sobrina, la rana, los sapos. Pa' la tía que suelta los trapos. Un tabo, un destape. A las ratas que la atrapen. Juego, está siendo carne. A morir pago siempre lo mejor. Juego, le prende tu pelo. Rodrigo y Guille, la rata prefiere. Arroba Rod González L. Arroba amor y fuego punto oficial. Hola, soy Jordi Martín y hoy vamos a enlazar en vivo aquí en directo desde la cárcel de Koh Samui en Tailandia, donde me he desplazado a cubrir el caso más mediático del mundo, el asesinato cometido por Daniel Sancho a Edwin Arrieta, el médico colombiano. La última hora de todo lo que está aconteciendo sobre este macabro crimen desde Tailandia hoy en directo en Amor y Fuego. No se lo pierdan. ¡Bienvenido! ¡Cómo te ha ido! ¡Se ha conocido la felicidad!
¿De dónde vas? De Willax Televisión. Y tú que nos ves a través de todas nuestras plataformas, en donde quiera que estés, peruanos en Estados Unidos, Canadá, en Ecuador, Japón, en Chile, España, Italia, Marruecos, Portugal, Turquía, Colombia, Paraguay, Bolivia. ¡Ay! ¡Se me fue la olla! En donde quiera que esté. ¡Qué bueno volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! ¡Nos encanta! ¡Nos fascina! ¡Nos vuelve locos, loquitos locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú, resiste! ¡Yo quiero morir! Sorprende el poco ejercicio que haces, lo mal que te alimentas y que se te ven los poquitos marcados. ¿Sabes lo que me hace en la mañana? Le digo, oh, Rodrigo, creo que el polo, la chompita es mucho enseño, Rodrigo. En vez de decirme sí, no me dice, pero ¿qué? ¿Te has hecho la abdominoplastia como favor? Muy bien, oye, sácate eso que para la tarde nos viene. Ahí está. Bueno, qué bien. Ah, bueno, ahora sí. ¿Qué crees? ¿Qué? Chupe de Farfán estuvo de invitado. ¿Cuál de todos? El único puede ser que... No, no, el único es este. Cada año tiene uno. No, el que más zapatillas le hereda. Ay, a Brian. Brian. El que se inmola. El que se inmola por él. Sí. Se inmola. Ese es. Él. Estuvo aquí en Willax Televisión. Entonces nosotros nos enteramos. Oye, está el Brian. Ah, sí, ha venido. Vamos, pues, ¿no? A ver qué nos dice. Oye, ¿no? El Sol de México es el... Uy, no. Míralo, por favor. Ni Luis Miguel sale tan resguardado. Es mi gente. Perfecto, es tu gente, pero tú que no nos puedes decir, ¿qué nos puedes decir algo? ¿Ves algún seguridad? No tengo seguridad. ¿Tengo seguridad entonces por qué se resguarda? ¡Ay, suave! ¡Qué risa, oye! ¿Pero qué le pasa al Chupe de Farfán? ¿Acaso se le está pegando la malcriadez de la Samahara? ¿O está imitando a su ex jefa Yajaira? Sí, y es que hace unos días se apareció por los estudios de Willax junto a la orquesta donde canta. Así que no dudamos en preguntarle sobre su relación amorosa con la hija de la club. Otra no puede haber. Si no existe, me la inventaré. Y de paso, ¿qué opina de que Jonah, el ex de la Samahara, lo tenga entre ceja y ceja y que sus peleas también sean por su culpa? Dime, hija, mira, ¿tú estás escuchando, hija, todo lo que está hablando tu mamá? ¿Feo y malo? Samara, ¿cómo le puedes hablar así una vez? ¿Qué te pasa, Samara? Necesitas un psicólogo urgente. Deberías tener un psicólogo urgente, de verdad, por favor. ¿Ya? Yo solamente cuido a mi hija de Brian. Le digo a que Brian... Brian vive con nosotros. ¿Cuál es el problema? ¡Hola, Michi! Mejor hablamos con la manzana de la discordia, el Chupe. A ver qué tiene que decir. Algo puntual, solamente te voy a hacer unas preguntitas. Ay, no, se hace el sordito. Vamos, busca con todo. La relación que ahora pues se ha iniciado con Samahara. ¿Hace cuánto tiempo ya están ustedes juntos? ¿Qué vengo acá? ¿No nos puedes dar siquiera unas declaraciones? Algo puntual, porque ustedes ya han expresado su amor en las redes sociales. ¡Guarajo! ¡Francis! ¿Por qué de repente va a ir a las cámaras, Brian? ¡Ay, no! ¿Qué tiene este chico? ¿Acaso le comió la lengua el ratón? ¿O está imitando patrones de su ex amiga, la Yajaira? ¿Se acuerdan cómo trataba la prensa? ¡Ay, no, Brian! ¡Malcriado!
esto. Brian de repente no quiere hablar mucho del tema amoroso, pero en la parte musical, Brian, ¿cómo te va? ¿Te va bien en el ámbito profesional, en el ámbito amoroso? Debe estar más que feliz. Miren qué descritado. ¿Acaso no podías decir, por favor, de ese tema no hablo ni una palabra encima después que se presentó a cantar? Miren cómo sale. Ni mi nivel sale tan reguardado. Es mi gente. Perfecto, es tu gente. Pero tú, ¿qué nos puedes decir? Al... ¿Ves algún seguridad? No hay seguridad, entonces, ¿por qué se reguarda? Me muero tanto alboroto cuando se nota que te encanta y te fascina la milonga. Estas discusiones que ha tenido con Jonah. Invítenos a su programa para hacer música. Qué mentiroso eres. Invítanos cuando quieras, pero nos vas a responder. Hablen ahí con Cristian. Yo hablo de música nomás. O sea, tampoco hablas de tu relación, tú y tu enamorada son dos personajes públicos. Yo digo de la música, no digo de otra cosa. Vive de la música, de Jeffrey Brass. Pero ay, Brian, un poquito de ubicaína. Nada te costaba ser más amable y menos arrogante. ¿Así crees que vas a conseguir seguidores? En fin, lo cierto es que ahora podemos decir que Brian y Samahara son tal para cual. ¿Qué quiere decir eso? Que el Brian no quiere hablar con nosotros. Perdón, con María Elena, pero sí con nosotros. No. Te voy a contar algo, ¿no? Nosotros somos un equipo. María Elena tiene que... O sea, a ver, ¿cómo va a tratarla así? Decir, no, que me inviten si quiere que va a haber un musical. Claramente tus intenciones son de que te promocionemos la música y nosotros que vengas y nos lances alguna data, algo, ¿no? Algún titular, alguna cosita, un algo, un volteo. Yo te voy a lanzar una. Pero Brian, si no es eso, será otro. Y así porque vivimos de la coyuntura. Entonces... No entendemos por qué tu actitud, por qué la mala crianza. Verdaderos ídolos, verdaderas estrellas nos declaran con total humildad a nuestras cámaras. No entendemos tú que, sin quitarte mérito, porque seguro Farfán habrá visto cuál es, tienes una orquesta con él y estás empezando y tal, pero te van a bajar de un ondazo por la vida como sigas con esos aires. Escúchame, yo te tengo una data, algo nuevo. Me encantan las datas. Algo que te vas a caer con Dorito para atrás. No. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, así, sí. ¿Así? Sí, mira. Mira lo que te voy a enseñar, Rodrigo. A ver, uy, madre. No, tranquilo. Tranquilo, Camilo. Tranquilo. Mira, tranquilo, mira, Chester. Mira esto. ¿Me puedes explicar qué significa eso que estoy viendo? Yo también me la mando acá nuestro productor periodístico y yo le digo, ¿quién es? O sea, ni siquiera lo reconocí. Es él. ¿Pero qué haces tú con él? Él ha trabajado por nosotros. ¿Para nosotros? ¿Yo también? ¿Para mí? Mira, yo te quiero decir una cosa con todo cariño. Yo tengo ese tema de atención. Yo no me puedo concentrar en todo. Cuando me concentro en algo. Otra vez. La gente que recuerdo es porque seguro algo me han sumado en mi vida y mi equipo. No lo recuerdo. Pero es que era de operaciones, ¿no, Renzo? También los conozco a los que me suman. Ya, pero mira. A todos, mira, todas mira, las áreas. El último foco de este desafío. Pero mira. No lo he retenido porque no debe haber sido yo un elemento a resaltar. Me impresionó esta foto. Y yo todavía digo, ¿quién es? Sí que hemos cambiado, ¿ah? ¿Eh? Él más que yo, creo, ¿ah? ¿Eh? ¿No? Se tomó la foto y ya está. ¿Y habrá durado cuánto? ¿Dos meses? Trabajaba en Latina. Ah, eso no lo elegimos nosotros, mi cariño. Bueno, con razón. Dice que en el piso. Por eso le va como le va. Bueno, ¿qué dices? ¿Eh? Ah, era de los que le pedían zapatillas a Rodrigo. ¡Oye! No, es... ¡Oye! No te intentes eso, cabezón. ¿Sí? Ahora entiendo cómo terminó ahí de... ¡Ah, ya entendí todo! ¡Abrió el candado! Me sorprendí, dice que te lanzó una data. Uy, una dataza ha sido esa. ¿Tipo yo qué? Pero no lo reconocí. Yo dije, ¿quién es ese? Debe haber una foto contigo. A ver, Brian, mándame la foto con Rodrigo. Debe haber. Se tomó conmigo, seguro también contigo. ¿No? Gracioso, ¿eh? Pero no se parece, ¿cómo? ¿Cuánto? O sea... Bueno, pero ¿por qué la actitud? ¿Por qué la...?
No sé. La matonería, ¿por qué, la, sí. ¿por qué el envalentonamiento? ¿Por qué tratarla mal a Marilena? Está haciendo su pregunta. Ella en ese momento tiene el micro del show y nos representa a todos los sapos. Porque dirá, ¿sabes qué? Si quieres hablar conmigo, agenden con Farfán. Ahora lo usa de... No, pues, así no, lo que nos faltaba por ver. Ahora él lo usa de... ¿Qué quieres tú también? Que vayamos al Westin y agendemos entrevista contigo. Oye, ¿hace cuántos años fue la entrevista que le hicimos a Farfán en el Westin? ¿Te acuerdas que lo hicimos ahí en la suite? Era 7 años. Sí, que él pensó que no íbamos a ir. 7 años, ¿no? Él creo que no estaba del todo seguro que íbamos a ir nosotros, ¿no? Y cuando nos vio parecía que había visto... Sí. Pero sí fue bastante amable. No, como que no, pero quiso como que se iba y regresaba. No, hizo, recalculó. Sí, y Renzo le dijo, oye, pero... Te vas a hacer peor que te vayas. Si nos vas a una entrevista, estamos aquí, o sea, ¿por qué no van a venir nuestros presentadores? Sino claro. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Se puso... pálido, empalideció. Así no. Pero cuando llegó se descontracturó. Ya después sí. Sí, es verdad. Ya después, él habrá dicho Renzo. Ya después sí. Y llegó canchero. También. Lo que pasa es que él no permite, no le gusta la opinión que no le. Que, la que no le gusta escuchar, te conviertes en su enemigo. Y eso es algo que, Jeffrey, nosotros no tenemos la culpa ni las malas intenciones tampoco. No. Pero conforme va pasando, día por día, como te digo, esto es coyuntura, día a día. Claro. Ese día, en ese momento, con la iTunes. No es personal. Pasó. Ah, 2023. Ajá. Fin del 2023. Ya va a terminar agosto. Deja esos resentimientos. Oiga, hay que entrevistar a Jeffrey. Otra vez vamos al Westin. Al spa. Sí, obviamente. ¿Sigue bloqueando? Pon tú, ya desbloquea ahí. No, pero ya, Renzo, para mí que ya cambió de número. Tú sigues pensando. ¿El nuevo también está bloqueado? O sea, te bloquea antes de tiempo. De por default ya sabe quién es Renzo y lo bloquea. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ya. No, cambiar de tema no. Vamos a ir con la sacachaira. Ah, bueno, te quiero contar que ayer me fui al cine. ¿Y sabes a quién me encontré? ¿Sabes a qué parejita me encontré? ¿A quién? Pues inmediatamente llamé a nuestro equipo. Ya terminó la película, larga pero buena, ¿no? Y dije, bueno, vengan para acá, que acaba de entrar la parejita de moda, la parejita del momento. Más adelante, todas esas imágenes. Mira que no me lo he contado, ¿ah? ¿Eh? Bueno, la Samahara, atento Brian, porque la Samahara se vende como soltera. Mírala. ¿Qué preguntan ahí? Abre las preguntitas, que eso es como quiero hacer una conferencia de prensa, pero que parezca orgánica. Entonces, hago la pregunta que yo quiero, me escribo de la cuenta falsa, mando a mi troll y digo, ¿aún si es soltera? Y pone, no, tengo novio, pero no estoy soltera. Es confuso. ¿Cómo? No entendí la respuesta. No tengo novio, pero no estoy soltera. Ah, novio, pero no es confuso. Soltera. Igual que tu mente. O sea, no es un novio, pero no es, o sea, es un saliente exclusivo. Pero si ya lo metió en la casa, acuérdate, le dijo al Jonah. Aparte, ¿cuál es la diferencia entre saliente exclusivo y ya novio? Porque a mí esa vaina no me parece, Pero, no, pero saliente, cuando dice, es saliente, ese no es exclusivo. Saliente, ese es entrante. Ya, pero saliente, ¿cuál es la diferencia? Si ya, saliente exclusivo y novio, ¿cuál es? Que todavía no, yo creo, ¿no? ¿Ya? Entre ellos no han formalizado. Y si no funcionó la época de salir exclusivamente, ya no pasó nada, nunca fuimos novios, lo intentamos y ahí quedó. Okay, estuvimos casi a punto. Casi. Creo, Ahí. No sé. Entonces, sí, Este no es saliente. ¿Qué podría ser? Es que Sting es eso. En este caso no es saliente y es conviviente. Porque no conviviente. Porque lo metió, no dice, le contó Lo metió, no es una visita, una tarde que pasaron juntos. No, pero ya está ahí. Con la hija incluida y todo. Pero bueno, porque esa tarde estaba la hija. ¿Está viviendo ahí? ¿Lo tiene ahí? Bueno, según el audio... Jonah lo ha dicho, pero Jonah está con la tatuadora por ahí. Tiene que ver. Tiene que ver con la otra. No, pero te digo, él no sabe lo que pasa dentro de la casa. A eso voy. Pero hay que recordar el audio. Ahora lo vamos a poner. Claro. Ahora lo vamos a poner. Vamos a ver esta que parece ya indirecta para el Jonah. Mira. Me pone, ¿con qué anticonceptivo te cuidas? Mira, ¿sabes qué? Ya no hay pudor de nada, te cuentan todo. Y escoge esa pregunta. Sí, claro, pero dice no puede estar así delgado. Bueno, pero está bueno para que le comunique a sus seguidoras también, ¿no? Algo que le funciona. Lo que diga ella, yo haría caso. Y yo tampoco, ¿no? A mí no me interesa. Esa influenciadora a mí no me influencia. Prefiero hacerle caso a Flavia con su mirada. A mí me da influencia verla, más bien. No me influencia en nada. Sí. Bueno, a ver, de solo ver su ortografía y todo. Bueno, ella dice, yo me he cuidado con el implante de brazo, no me cayó bien. O sea, no me cayó bien. Bueno, ya, ok, con Y entiende la O, yo tengo mi complejo de profesor. Bueno, que estoy, soy pero maniático de la ortografía. Pero dice, me salieron miomas y tenía demasiadas migrañas. A ver.
A ver, con ampollas del mes y 3 meses, son mis favoritas. Te olvidas, literal, no tuve ningún tipo de rebote malo. Pastillas, me gustan, pero siento que no soy constante. Mi favorita, la ampolla, cada 3 meses. Ningún método me ha hecho engordar nunca. Bueno, qué suerte, ¿eh? Porque eso no le pasa a todo el mundo, ¿no? Yo no sabía sí, que los todos los métodos anticonceptivos engordan. O la mayoría, como trabaja con el sistema hormonal, produce pues un cambio y hay gente que se engorda. Dice, por eso hay gente que dice, no me cuido porque cuando me cuido me empiezan a salir cosas, me empiezo a engordar. Bueno, hay cosas que sí, hay efectos secundarios, pero no sabía que la engordada era una. Bueno, no sé, nunca he tomado uno, pero... No, pero escucha, estoy atento a lo que hablan todas las mujeres que me rodean. ¿No? Entonces... no, claro que sí. Ajá. Pero a mis amigas no les he escuchado, o sea, algo de engordada. Sí, algunos sí. Sí. Adelgaza. Esa es la de la adelgazada, ¿eh? Está sí. Buena. Acné, sí, sí, claro. Le salen acné también algunas, sí, exacto. ¿No? Siempre hay una reacción, porque todo lo que todo, pasa por el sistema hormonal nos genera un cambio. Hay que equilibrar, una... o te arriesgas a... Y el cambio de humor también, ¿no? Por eso dice que está con... Es una mala manera también de, qué sé yo, de referirte. Pero por eso esos días estás que tú ni te tienes, estás claro, que pero tú... El cambio de humor tú tienes poca paciencia contigo mismo, imagínate con los demás. Sí, imagínate, sí. Contigo, imagínate sin ti, ¿no? Pero bueno. A los hombres... Un poquito de paciencia en esos días. Bueno, ustedes también no las tienen el resto del año mucho, ¿ah? Y no tenemos eso, así que el hombre tampoco es que... Ay, pero de verdad... De aguantar verdad, a los hombres también hay de que... De verdad, la mujer... Eso sí te puedo hablar yo. No, pero de verdad, es un tema que no se puede controlar. O sea, uno 7 veces está mal humor y no sabes por qué. ¿Pero eso, tú crees que eso tiene género? No, sí, porque cuando estás con tu ruleta, sí. Ah, se acrecenta quizás, ¿no? Sí, es como que... Pero no tienes amigos, no tienes amigos también que a veces cambian de humor y todo y no tienes... No, sí, es que la vida pasa, pero cuando estás en esos días, uno está más irritable. Sí. O más sensible. Porque tienes otro tipo de síntomas que te aquejan. Pues las hormonas. Entonces, no está, lo que tienes también es menos paciencia. Sí. Entonces ya satanizan, pues, ¿no? Satanizan. Pues sí, claro. Bueno, ahora, es Jonah... ¿Te acuerdas y palabra? ¿Te acuerdas que yo le pregunté la última vez? Ajá. Y la, ¿cómo? La Yorca. Y la Yorca porque está siguiendo. La Yorga. En el mismo estado. Mis rodriguistas que se disfrazan de poste, si es posible, en cualquier estado de Estados Unidos, porque donde menos te imaginas, aparece uno de mis rodriguistas. Me dijeron, Rodrigo, yo vivo por la zona de ahí donde vive el Jonah, y yo sé quién es la Yorga, y no sigo hablando porque voy a adelantar a mi rodriguista, pero tenía información de quién Yorca andaba viendo. Bueno, mira. Pero ojo, que sí, ¿ves? Pero ojo que el Jonah nos dijo que sí la veía. Eso sí. No, sí. Ah, se tragó un poco el chico. Pero nos dijo que sí. Pero de verdad, yo como dije en ese momento, si la chaca... ¿Cómo se dice? Sacachaira. En ese momento. En ese momento le dije, si la Sacachaira reaccionó así, aunque mal y media piraña, y piraña y media también, es por algo. Entonces podría ser que yo ella se lo dije, ¿te acuerdas? Sí. Dije, ahora, está bien que la que tu ex sea media disco, la cambiante, no hay volumen, todo lo que tú quieras, pero al vole de haber desarrollado su sexto torcido, su sexto sentido, y de haber dicho, que no se justifica. Todos sabemos cuando hay alguien que viene con otras intenciones, eso se huele. La actitud dice una cosa, pero la energía dice otra. Hazle caso siempre a tu energía, nunca miente. Y ella, mira, ahí está la Yorca. Igual ahí ahora la ya las dos están cada uno por su lado, pero la Yorca... La Yorca, la Orca. También que íbamos. ¿Qué dice Cabezón? ¿Cómo es la celebración? ¿Cómo es la celebración? ¿Cómo es la celebración? Para el siguiente, lista para el siguiente, lista para el siguiente. Cacho el esófago. ¿Qué pasa, Cabezón? Es por trabajo. No, él dijo que era su amiga. ¿Qué crees cuando escuchas eso? Puede ser. ¿Pero qué trabajo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué? No, porque él dijo que iba a casa. Claro, han hecho negocios. Ahí arreglaron mis mentes, ¿ah? Dicen eso, como él es tocador, él es barbero. Sí, hombre de mucha fe cuando te conviene. Claro. Ay, ay, ay. No. Ya, bueno, ahora está soltero, no hay cabrón. Ya se... Vivo para allá, porque es que ya me pica. Ah, tranquilo, claro, tranquilo, mira, tranquilo. Bueno, ya tenemos la solución. Rodrigo, pensaba que Amigdazol era solo para la garganta. Amigdazol alivia la carraspera, la inflamación y el dolor por heridas, aftas y lesiones en boca y garganta. ¿Qué esperas? Ve ahora a tu botica o farmacia más cercana. Pide tu Amigdazol en cualquiera de sus dos presentaciones. Amigdazol B en spray y también tienes el Amigdazol Plus.
Plus, que es en comprimidos para chupar. Amigdazol para nuestra boca y garganta, lo mejor. Y recuerda que Amigdazol es un producto de laboratorio farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Gracias, Amigdazol. Jordi Martin en breve estará conectado en Tailandia con la última hora de todo lo que está pasando con el hijo de este famoso actor y hoy noticia en el mundo, Daniel Sancho. ¿Qué está pasando? Pena de muerte, le espera, se la va a librar más adelante todos los detalles que solo nuestra colaboradora estrella Jordi Martin puede tener ese nivel de detalle. En breve en tu pantalla, Mayra Goñi. Mayra Goñi al parecer Gigi estaría en salidas con el comediante, el que presenta esto de Hablando Huevadas. ¿Ya? Sí. ¿Qué hablará con él? Ya lo sabemos. Mira. Cuando me dicen tú me matas, papacito. De Mayra actualmente. ¡Fueguito! No, me muero muerta. Y es que así como ven un retrógrado está que rompe relaciones, hay otras que estarían naciendo, sino que lo diga Mayra Goñi y el comediante Ricardo Mendoza, sí, el mismo que habla pachotadas por YouTube. ¿Qué? 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 Pero ¿en qué momento Mayra pasó de Fabio Agostini y Messi Boy a, como decirlo bueno, al bien papeado de Ricardo Mendoza? No lo sabemos. Lo cierto es que a nuestras mucas que no se les escapa ninguna. A estos dos los han visto en más de una oportunidad juntos y hasta altas, altísimas horas de la noche. Bueno, sabemos que Mayra desde hace un tiempo va y viene de los United, lugar donde busca radicar definitivamente. Sin embargo, desde hace unas semanas ingresó al Gran Chef del canal de San Felipe y tendrá unos meses más por aquí. Así que parece que para no andar muy sola, anda, encontró a Ricardo Mendoza. ¿Será que Ricardo conquistó a la Goñi hablando perdón, con su humor negro? Y miren, el 15 de agosto, una rodriguista nos mostró estas imágenes en un restobar de Miraflores. ¿Y saben con quién estaba? Pues nada menos que con Mayra. Y estaban juntitos en una mesa para dos, con una botella de whisky, unas bebidas energizantes, y alrededor, gente que toñaba. Ya después se vio a Ricardo que tocaba unos timbales, acompañándola la noche de tocada, mientras que Mayra estaba atrás esperando misma fan enamorada. Dos días después, mientras nuestras mucas se paseaban por Surco, vieron un carro extraño llegando a recoger a la Goñi. Ay, ¿a dónde irá? No lo sabemos, pero llega a una casa en Miraflores, se baja y después de un par de horas, la Goñi no sale sola, no, mi amor. Sale con nada menos que Ricardo Mendoza. ¿Acaso ahí se estaba grabando algo? No lo sabemos. ¿La vieron? Se suben juntitos al auto y atrás, al parecer es un taxi de confianza, pues los termina llevando a la casa del comediante, porque el auto entra como Pedro en su casa por la cochera. Pero a los minutitos el vehículo sale y se estaciona como esperando a alguien. Imaginamos que será Mayra, porque ella no estaría viviendo ahí. No, Dios mío, pobre chofer, debe estar con sueño. Ya son más de la 1 de la mañana y nada de salir Mayra ni Ricardo.
Ricardo. Finalmente el auto de aburrido se termina yendo casi a las 2 de la mañana. Y nada de ver a Maya o Ricardo. ¿Se habrán quedado viendo Netflix? ¿La Goyi le estaba enseñando sus técnicas culinarias? No lo sabemos. Lo cierto es que al día siguiente, Ricardo fue el único que salió en su moto. Pero, ¿en qué momento nació esta parejita? Al menos la vez que Mayra vino y se reencontró con Flavia, nos dijo que andaba solita y soltera. ¿Cómo está el corazoncito de Mayra actualmente? Sola, sola mejor. O sea, soltera y feliz. Hasta que no llegue alguien que merezca ese corazoncito, pues no. Pero, se lo doy a cualquiera. ¿Soltera nunca sola o soltera sola? Ahorita estoy soltera, soltera. No, se lo da cualquiera. Y si bien decía soltera y en las redes las cosas quemaba y el maíz se veía legua, si no, miren. Corazón rojo. Jueguito. Influencer. Ricardo el comediante, lo aprendí de ti. Vaya, vaya con los variopintos justitos de la Goni. Del pelotero Luis Trujillo, pasó al galáctico Fabio Agostini, luego al cubano Nessi. Y ahora parece que el gordito de los chistes faltosos conquistó a Mayrita. ¡Qué bueno! Nada, gente, es la niña. Oye, gente aquí de nuestro equipo que lo sigue, ¿no? Me dice que lo ven cambiado, que lo ven cambiado, ¿no? Como que se ha... Pues se ha bajado de peso. ¿Sí? Sí, en serio, Jennifer, seguro. Muy bien, muy bien. Sí, bueno. ¿Y? Bueno, entonces... La otra cosa. Yo no sé, yo no lo no recuerdo cómo era. Con las notas que lo ponemos, sí, a ver, pero se ve más flaco, ¿ah? ¿Sí? Está mejor. Bueno. Ahora la Mayra Goyi le gustaban como Fabio Agostini, no sé si eso pretenda él, ¿no? De repente quiere llegar a ser así como chico reality. Ese es de ahora. Esas son de ahorita, ya. Ah, sí. ¿Pero él no tenía novia o novias? Ah, sí tiene. Ah. Tenía una venezolana, o sea, como que sí, que no, como que la madre de sus hijos también. O sea, tiene... No, no tiene, no tiene hijos. No, ¿qué habla madre de sus hijos? ¿Qué estás hablando? No tiene hijos, Renzo. El día está de saber. Sí. Cabezonista. Mira por qué sabe. No pregunte, Renzo. ¿Por qué sabe? Porque sabe. Porque sabe. No te preocupes. No te preocupes. Así, tú porque no sabes, más bien. Exacto. Tú deberías saber. Pero bueno, los dos son solteros, entonces. Es que yo no estoy seguro de que él sea soltero, porque salió una venezolana diciendo que tenía algo. No, pero es que él tiene una relación abierta. Abierta. Ya terminó también la relación abierta. Se cerró la relación abierta. ¿Cómo se termina la relación abierta? Se cerró. No, mamá. Con la Mayra Goyi también será abierta. ¿Ah? Y ella vive en Miami, sale también de repente. Como... ¿No? Se están divirtiendo y ya está. ¿Sí? Tenía un romance. Pero bueno, de los dos solteros. No, se está, ¿tú crees que vas a salir de una relación abierta? Bueno, no sé, no lo conozco, no tengo idea cómo manejará su vida, pero no sé, ¿eh? ¿De qué hablarán? Tiene una relación abierta de muchos años y sale ahora con la Mayra Goyi, se estarán divirtiendo a ambos. Pero ¿cómo es abierto? Ahora, el gusto de los gustos de Mayra Goyi son bien variopintos, ¿no? Por Fabio, pues eso dije. Sí, ¿no? También. De repente él se está adelgazando para ser como Fabio. ¿Tú crees? Para que le guste más a la Mayra. ¿Tú crees? Claro. Bueno, no sé, ¿no? Ojalá que no le pase a Ricardo Mendoza lo mismo que a Joana San Miguel, que terminó convirtiéndose en todo lo que algún día se reía de eso. Todo bien. Bueno, no sé, lo veo encaminado, lo veo encaminado. Bueno, no sé. Habrá que esperar, el tiempo lo dirá si son algo serio o es relación abierta o pachamanqueo de momento. Sí, pues, es verdad. Bueno, y ahora esta recomendación para ti. Rodrigo, hoy tengo unas ganas, pero de portarme... Y tú sabes que cuando se trata de eso, yo siempre te acompaño. Total, ahora con el papel de Complex, ya no tenemos que preocuparnos por el día siguiente y nos podemos entregar, darlo todo para celebrar en cuerpo y alma reencuentros, fiestas, juergas, verbenas, chunzas, parrilladas con todas sus cremas como nos encanta, fiestas patronales y todos esos momentos en donde sabemos que vamos a comer y a tomar un poco más de la cuenta. Antes de celebrar como si el mundo se fuera a acabar, toma tu Epavit de Complex, tu hígado te lo agradecerá. Y recuerda, si te vas a portar mal, hazlo bien con Epavit de Complex, un producto de Laboratorio Farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Y ahora... Cachuca, uy, ayer protagonizó unas escenas un poco fuertes, pues, ¿no? Bastante, bastante para mí. Al menos para mí. Un poco fuera de...
pensé. Sí, fuera de sí, con insultos, ¿no? Se puso ahí a aclarar a su contratante. Salió al frente. ¿Qué dijo? Me gustan los gringos. Es un cerrado con me baja el volumen, me quiere tu mamá la con a mí le vende peso. Y insultar a un que se caga de risa, que graba todo para que yo me equivoque. Por favor, ya pues. Mucho gusto, no sé. El tipo del sonido me miraba y se reía. Yo le pregunto, ¿por qué te ríes? No me respondía. Acá hay racismo total. Yo voy a Europa. Estos nunca van a Europa. Yo he estado en Suiza, en Alemania, en París, en muchos países. Aquí hay sonidistas que se creen más importantes que los artistas. Julio Victoria, el dueño del equipo del concierto. ¿Para qué me contratas si no me van a tratar bien estos? Al empresario le va a caer una denuncia porque yo tenía que tocar en un lecheral y me pasaron para cerrar. Quedan a mí 30 minutos de mi hora y media para cerrar. Esperemos que llamen al dueño. Ese señor se cree dueño de mi vida. ¡Bótenlo! ¡Prepárense para destruir este local! Yo soy bravo. Mira, yo no pertenezco a los rockeros eclesiásticos. Ya me conocen, muchas empresas me conocen. Y yo jamás voy a caer en la boca ante maltratos, ante racismos asolapados. Ya, vete, enfréntame. Soy hijo de p***. Yo soy rebelde hasta morir. Y si no le gusta lo que digo, que no me contraten. Yo no quiero vivir cantando. Ya tengo cáncer, me estoy muriendo. ¿Para qué? Pido mil disculpas a Arequipa. Arequipa, perdóname. Pero entiende, hermano Arequipa, hermano Perú. Tú, Arequipa, eres rebelde. Y te mereces algo mejor. Si no lo logré, mil disculpas. ¿Te crees dueño del show? A mí te pagan, me quieren destruir y no van a poder. Prefiero ser asquerosamente verdadero que ser hermoso con una mentira. Cachuca, querido, la gente te quiere por tu música, te sigue y te va a ver, pero que tus formas no te desdibujen, nada más, eso sería todo. Tú puedes ser un profesional que busca la excelencia de lo que ocurre a tu alrededor para ofrecer un buen espectáculo, y como dices querer y respetar a los arequipeños, ellos van a percibir que eres un profesional en búsqueda de eso, pero si vas a tener esa cantidad de exabruptos en público, todo lo demás se desdibuja. Puedes ser revolucionario, contestatario y todo lo profesional del mundo que quieras, pero con esas formas no se consigue mucho más que críticas, ¿no? Y eso no pasa por ser genuino, sino por cuidarlas nada más. Ni tampoco se justifica por el hecho de que lamentablemente padeces de cáncer. O sea, es como, al contrario, creo que uno se humaniza más, se sensibiliza más. La verdad, bueno, no sabemos lo que está pasando. Eso, a algunas personas les pasa eso, a otras personas lo manifiestan de otra manera. Cada uno carga su propia cruz, su propia forma, sus propias ideas, tiene otra crianza, otro, todo de todo. Entonces, no sabemos lo que está pasando con esa enfermedad. Pero por eso el público, claro, sí, exacto. Eso es lo que digo, que aunque esté pasando eso, porque él lo aclara en la conversación, para mí no justifica una reacción. Claro, es porque imagínate si no sabemos todos, tampoco lo que estás pasando tú, lo que está pasando yo, y todos nos excusamos en ir así por la vida con esas, exacto, formas. Por eso te digo, volvemos a lo mismo. Cuida las formas para que no se desdibuje lo que finalmente buscas, que es profesionalismo, ¿no? Mira, nadie se enteró. ¿Por qué? Por la cantidad de exabruptos repetidos. Bueno, ahora sí, vamos con esta recomendación para ti. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor, premia a todos los hinchas con una super promoción para alentar y celebrar en grande junto a la Bicolor. Así es, Rodrigo, por eso te invitan a participar del sorteo por uno de los 5 paquetes dobles, todo incluido al Paraguay versus Perú. Y además podrás ganar al instante una de las 100 entradas dobles al Perú versus Brasil, camisetas y casacas oficiales. Ya lo sabes, compra tu Bicola favorita y escribe al WhatsApp 965-767-635. O también puedes escanear el código que aparece en tu pantalla. Sigue los pasos y participa. Es así de fácil. Puedes ganarte todos esos increíbles premios. Comparte tu pasión por el Perú y alienta la Bicolor con Bicola. Recuerda, Bicola es el patrocinador oficial de nuestra Bicolor. Gracias, Bicola. Más adelante, tras esta grave denuncia hecha por Eyalber Cover. Uy, eso está fuerte. Has visto que no han salido a decir absolutamente nada todavía. Yo ¿no? creo que deben de estar esperando y que lo van a hacer. Y en ningún otro canal no, tampoco. Andrés sí en su momento. Andrés también habló ahora para nosotros. Va a hablar para nosotros en breve. Pero Alfredo Benavides no. O sea, Alfredo Benavides es un personaje público y
puede ya le estar equivocado, puede ya le estar disparatado, puede solicitar un examen médico por todo lo que tú quieras, porque si no te sientes, si no te atañe. Pero cuando una persona pública como Alfredo Benavides, que trabaja imitando a un niño, que además ha estado involucrado en otros hechos que si se han aclarado, se aclaran en su momento, lo han puesto también siempre en tela de juicio, que no haya nada que se preste a la duda, que si alguien sale y dice algo como eso, fuerte, acusándolo, ¿no?, de pedofilia, él tendría que salir a aclarar, hablar y poner las cosas donde él quiera, obvio, ¿no? Porque no es, me dijo tal, me dijo lo otro. Eso es una de las peores aberraciones que te puede acusar a alguien. Entonces creo que si hay alguien que es disparatado en eso, merece todo el castigo. Y si hay alguien que está hablando la verdad, también la merecería. Más adelante eso. Ahora, Ricolás, olvidado estás. Ayer, mira qué parejita nos encontramos en nuestro camino. ¿Quieres el amor de mi vida? Diego, Yannick, felicidades. ¿Quién conduce un dinero por amor y fuego? Atrapada. Ay, ayuda. Así los queríamos ver. La gatita Yannick Maceta se ha vuelto a enamorar. ¿Cierto eso? Diego, las mejores vibras. Te ganaste. Parecen dos adolescentes. Se paltean cuando hace tiempo cruzan la Panamericana solos. Ay, por favor. Nicolás, no veas esta nota. Yanni, muchos dicen de que has oficializado a Diego por el tema de que Andrés Vices se dejó ver con Taif Elman. ¿Cierto eso? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, nuestra muca fría de frías. Pero sí, pues, apenas revelamos las imágenes de Ricolás con su ex Taif Elman. En 3, 2, 1, la Barbie Yannick Maceta oficializó al Granadilla. Y yo vamos juntos desde que nos vi. Mi amor, gracias por el mejor cumpleaños de mi vida. Eres increíble, amor. De verdad que tal suerte la mía. Te amo. ¿Qué? Ya le dice te amo. Ay, esta parejita está con el efecto de las mariposas en el estómago. A Nicolás muerto. Vieguito puesto. Y él tenía razón. Dijo que me iba a encontrar uno como él. Ya decíamos que tanto se quedaban en Tailandia. Si la marca que los llevó para una campaña había finalizado hace rato. Ellos se quedaron para hacer su luna de miel. Los elefantes de Tailandia son los testigos de su amor. Porque recordemos que Yannick conoció este paraíso asiático con su ex Andrés Vice. Hace un año nos dijo que quedó maravillada. Los mejores atardeceres de mi vida los he vivido en ese día. Las mejores playas que he visitado en mi vida. Otro cambio de chip, porque los mejores atardeceres de su vida ahora son con Diego Rodríguez, el Pinky de Mari Di Barrin. Andrés, cuéntame, ¿qué pasó con la relación con Yannick Maceta? ¿Por qué terminaron? No te voy a hablar de mi relación anterior. Sí, porque ella dio a entender que como que le fuiste infiel al colocar un post. ¿Qué va a responder si la Barbie Yannick ya lo expectoró de su vida? Buscando a la sirena. Y Granadilla encontró su sirena. Eres sirena, tu cadera. Porque tú vuelvas, yo daría lo que fuera. ¿Quién lo diría? La ex reina posteando y oficializando a su Diego. La cosita bien hecha. Mientras no hable. Ay, ¿y eso? Porque a Ricolás nunca lo oficializó. O sea,
dejaba que especuláramos nomás, pero una declaración de amor pública para Andrés, jamás. No soy una persona muy reservada. Si te das cuenta, en mis redes sociales tampoco es que comparto toda mi vida de 24/7. Es una parte que me gusta cuidarla y protegerla y tenerla para mí. Sí, tú, dale. Cuando Yannick estuvo con Nicolás, nunca publicó nada con él. Y eso que estuvieron 40 días en Tailandia. O sea, ni una fotito, nada. Ella era la misa reservada. Ay, no puedo hablar de eso. Ya sabemos. Me da roche. Le da roche, decía. Más bien le da roche mostrarse cariñosa en público. Miren a Yannick con Diego saliendo del cine con un par de amigas de pantalla. Ellos haciendo la cinta, ni siquiera se toman de la mano. Y así como causitas se van del cine, toman el ascensor y se van a dejar a las amigas en su casa. Y así es como se nos va pasando el tiempo, siendo la protagonista de este cuento de pasión. Ya solitos, el destino es el depa de Diego. Ay. ¿Quién se ha ganado? ¿Diego o Yannick? Nos encontramos a Rodrigo. Oh, sí, con su novio. Y le mandamos un beso. Dime lo que sientes como de repente. Ay, tan cariñosos ellos. Pero no han contestado la pregunta de la moca. El amor creció fuerte allá en Tailandia. Subes la luna, Diego, no seas tímido. Aunque sospechaban que la pregunta prohibida se acercaba. Yannick, muchos dicen de que has oficializado a Diego por el tema de que Andrés Vice se dejó ver con Tai Feldman. ¿Es cierto eso? Ay, claro, con la luna arriba prefieren hacernos señas. ¿Es cierto eso? Diego, las mejores vibras, te ganaste. Dime cosas lindas al oído, dímelo amor, dímelo amor. Me muero, Rodrigo. Cuéntame detalles, pues una cosa es lo que... Yo salía de ver una película, yo salí de ver Oppenheimer y con Salva, y estaba él... parado ahí. ¿Con quién? ¿Por qué me pones así? ¿Qué? Déjame trabajar. Déjame trabajar. A ti ya no vas a preguntar a Rodrigo. Me quieres tapear a mí también. ¿Con quién? Me dice Cabellón. Caracho, ni mi novio me marca tanto. Bueno, entonces ahí yo le digo, oye, Cabezón, acabo de salir aquí de ver una película, ¿no? Y me he encontrado con el Diego Rodríguez y con la Yannick Maceta. Va a empezar la película de ellos, sí, creo que es la que yo acabo de salir, le digo. Y aparte la tienes película... harto tiempo para ir. Debe haber salido. Tráfico. Aquí le salieron a las 2 de la mañana, porque la película dura como 3 horas y media. Ah, ¿qué? Buena, muy buena. Pero, ah, ¿qué? Cerca de la 1 salió, ¿ves? Claro, si yo salí... Yo entré a las 7 y yo no sabía que duraba tanto. Y he salido más de las 10, claro. Uy, yo no. Tenía un montón de cosas que estar. Tiene que ser muy buena la peli para quedarse enganchado. Sí, bueno, sí lo es. Y bueno, depende de tus intereses, claro. ¿No? Y la cosa es que estaban ellos ahí. Y yo los vi, hola, les dije, ¿cómo está? La parejita del momento. Les dije, ajaja, y me fui. Bonitos. Sí, lindos. Eso me imaginé. Los dos. Y y eso sería todo. Ay, yo los vi así como que... Pero bueno, como ya es público, no es que hoy que me encontré con Rodrigo. O sea, ya ellos no tienen nada. Sí, el rey de mi vida le puso. Sí, no hay, o sea, salgan de la mano, no salgan de la mano. Obvio. De repente no son esas parejas que andan de la mano todo el tiempo. O sea, que tú miras el amor por la cantidad de veces que andas de la mano. Claro. Hay gente que le gusta andar libre, hay gente, no sé, que no le gusta que sale con la mano de cancha. Tiene malo. No sé, acabo de comer, no me agarres, no sé. No, no se mide el amor, Cabezón, porque no te suelte la mano en el cine. No, cero, claro. No, porque dicen ahí, no se sueltan, no se agarran. Tiene razón, acá hay independencia. Acá en la reportera piensa una cosa, el productor piensa otra, el conductor es otro, es verdad. Acá hay independencia. Claro, por eso, ¿no? A ella le parece que no la llevan de la mano. Pero yo, el tiempo que yo los vi ahí, sí se comportaban como una pareja. Aparte, ya le puso el rey de mi corazón. El rey de mi corazón, o sea, te agarran la mano en el cine o no, ya te dije. Ahora, a ella le gustan del mismo estilo, ¿no?
Porque se parece físicamente un poco. Ya, te quiero decir una cosa, las comparaciones son un poco... ¡Ah, Nicolás! No, porque los dos son guapos. No es que uno es más guapo. Ya, elige, por favor, elige. Diego. Diego. Elige, ¿sí? Diego. Tú. Diego. Pero Andrés dice también que es súper guapo, ¿ah? ¿Eh? Sí, es cierto. Yo pensé que ibas a poner una música de encuesta, ¿no? No. Estamos haciendo escrutinio. Jennifer. Diego. Andrés Vice. Vamos, tú dijiste Andrés. Ya, vamos. Diego. ¿Tú? ¿Quién? Diego también. Daré Diego por una. Gana Diego. No, no, una intimidad, no. Bueno, por menos uno ya para dar la contra entre antisistema. ¡Ay, no! Porque no, no quiere. Sí, le gusta más rico, ¿no? Ahora, ¿tú los has visto a los dos en persona? ¿A los dos? Y ahí... Yo nunca he visto a Diego. ¿No tiene la misma, no? Porque te digo una cosa, en el Instagram crecen, ¿ah? Ah, y atrás también quieren opinar, perdón, Diego Choce. ¿Cuál? Le encanta Diego Choce. Nicolás dice, yo también, ¿por qué me pregunta solo a las mujeres? Perdón, claro, perdón. Claro, claro, uno puede opinar. Jimmy. ¿Tú qué quieres, Jimmy? A ninguno, dice, envidioso. Rodrigo, dice Renzo. ¿Nicolás o Diego? Renzo tiene una opinión. Tiene que parecerte uno más guapo que el otro, ¿no? Porque seas hombre vas a dejar de... Diego. ¿Cuál? ¿A Diego también? Diego. Renzo dice que Diego está más agarrado. Yo tengo una cosa, el Diego en el Instagram haciendo su foto se le ve pues con esa cara pues... Al recolazo esa una cara vez, te ¿no? abre todas las puertas. Creo, escúchame, pero es... versión pocket. Es chiquito. ¿Y el otro no? Los dos son así, pero creo que Diego es más chiquito todavía. Seguro pierna corta. Es chiquito. Ah, ya. Yo me acuerdo una vez haber visto a Andrés, dice, creo que está contigo, Rodrigo, en una discoteca hace años que nos saludó. Sí, amable, se cruzó del creo polo. ¿Está contigo? Sí, abrazo con todo. Así son todos hasta que decimos algo que no les gusta. Bueno, no lo he vuelto a ver, pero en todo caso fue muy amable en ese momento. No lo he vuelto a ver, ¿eh? De repente te ve y te vuelvo a saludar. ¿Tú crees? Pero si en qué caso fue algo personal tuyo, no lo odias, nunca, te cae mal. Ni con él ni por eso, con nadie es personal. Por eso. Pero ellos no lo tienen siempre claro. Pero no sabemos él, ¿no? Esperemos. Habrá que ver. Pero la cosa es que los dos ¿qué pasa, son Sanes? ¿Qué pasa? Porque él también opinó. ¿No le dijiste, no dijiste que opine? Sanes. A ver. ¿Nicolás o Diego? El Mendoza. Él dice el Mendoza. ¿Mendoza es el Mendoza? Se me da el nombre. El de Mendoza, Ricardo Mendoza, ese le gusta a él. Ese es su ídolo. Ay, bueno, así le va. Bueno, ven acá, cariño. Ven acá que tenemos una súper recomendación para ti. Ay, Rodrigo, tú que sabes de gatos, recomienda a las personas que han adoptado gatitos lo mejor para comer, la alimentación perfecta. Rico Cat, ¿por qué? Porque está hecho con ingredientes de alta calidad para una mejor nutrición, como proteínas de origen animal, más de 23 vitaminas, minerales y todo para desarrollar y fortalecer sus huesos y músculos. Y solo te he mencionado algunas, porque Rico Cat tiene un montón de beneficios. Así que ya lo sabes, dale Rico Cat, porque el amor verdadero es ese que se alimenta todos los días. Listo, gracias, listo. Rico Cat. Así le voy a decir a mis amigas. Ahora. ¿Qué? Ha habido un escándalo en el mundo. ¿Por qué? Porque el presidente de la Federación de Fútbol en España besó en la boca, contagiado no sabemos si por la emoción, a una de las jugadoras a la hora de premiarlos. Y esto ha encendido la controversia. Mira. La Federación Española de Fútbol Luis Rubiales no le dejan de llover críticas por su polémico beso a Jennifer Hermoso tras salir campeonas del Mundial Femenino. España se consagraba campeona del mundo tras ganar por la mínima diferencia a Inglaterra, y cuando era la ceremonia de premiación, Rubiales, presidente de la Federación, esperaba una a una para felicitarla. La emoción fue tan grande que Rubiales hizo un acto que no se lo han pasado por alto. Mientras daba un abrazo, toma por sorpresa a la jugadora Jennifer Hermoso y le da un beso en la boca. Parecía que la cosa quedaba hasta ahí. Polémico gesto, pero nada más. Polémico gesto, pero nada más. ¿Me estoy bueno, sincera, Rodrigo? ¿Tú qué sientes? Ya, esa es una cuestión de percepción. Pero no porque uno esté emocionado a ir por la vida besando a la gente, ¿no? Estoy de acuerdo que fue inapropiado, no debió hacerlo, entiendo la molestia de muchas personas, pero cuando yo vi eso, dije, uy, esto va a causar controversia. Pero no sé si fue una percepción mía, no le vi como un morbo sexual, como querer aprovecharse de ella, o sea... Sentí que fue una reacción de impulso. Igual, quizá mi percepción no es
porque también dije esto va a causar controversia, pero sí tengo mis dudas, quisiera esperar a ver qué dijo la chica. Es que yo creo que cuando los demás vemos cosas, la única persona que tiene que decir qué sintió, ahora, tú también, siendo el presidente de la federación, claro, mal, inapropiado, un poco la, o sea, tú no, o sea, por donde lo veas, sí, haya o no haya morbo, imagínate que pues alguien... Pues todo, todo sería así, pero ya, pero cuando... Imagínate que todos vivamos emocionados, ya, pero cuando lo que sería esto, ¿no? Claro. Cuando tú viste la nota, olvídate de lo que rebotó, porque ya sabemos todo lo que ha ocasionado. ¿Te pareció algo como morbo, como abuso? No podría yo, es un tema muy delicado, no sé, no, no sé. Y después el palma, no sé, a mí no me gusta que la gente se tome esas atribuciones. Pero ella no salió a decir nada, esa es la parte que hasta ahora no ha hecho nada. Él sí, ¿cómo no va a salir si es todo contra él? Pero ella creo que también podría decir algo, ¿no? Bueno, pero ¿qué dijo él? Yo creo que la única que podría decir, oye, sí, no lo echen, no pase nada, es ella, ¿no? Pero vamos a ver qué dice él por lo pronto. Estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español. Campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Luego, hay también unas declaraciones por mi parte donde, dentro de este contexto, al decir que esto me parece una idiotez, es por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado, ¿no? Entonces, también, pues, quiero disculparme ante esas personas, pues porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y por último, sí que estoy apenado, pues porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino, y uno de los mayores en general, ¿no? Ya en la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues... esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por... Bueno, no es que empañado la celebración, pero se ha abierto una polémica, porque hay gente que se ha dedicado con tanto esfuerzo a conseguir lo que ha conseguido la Federación Española de Femenina. Segunda vez, no sabía. Pero sí es desubicado, ¿no? Y hay gente que sale con otras cosas y dice, pero ella es públicamente declarada gay, ella es lesbiana. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, que porque tú eres, imagínate, tú eres como, ah, si yo soy gay, voy a ir y voy a besar a una mujer, así porque le voy a decir, pues yo soy gay, no te preocupes, no tengo por qué besar a nadie, ni nadie tiene por qué ir a besar a nadie. Celebrando, compartiendo la alegría, compartiendo la emoción y más representando, siendo el presidente de la federación. Inapropiado, pero entonces, yo. ¿Cómo soy... si moleste a alguien? No te dice tu criterio que eso no es adecuado. Inapropiado, inadecuado, desafortunado, como repito, lo vi y dije, uy, esto va a generar controversia y opiniones encontradas y tal. Pero yo, como televidente, cuando lo vi dije, uy, igual no le di, como te digo, el morbo, ni el aprovechamiento, ni el acoso, pero. Me comenta Renzo, dice que en la prensa se está deslizando, comentando de que él pidió grabar ese video con ella presente y que ella se negó. También, yo sí... O sea, es lo que te digo. Yo, sí, ¿qué voy a opinar? Si solamente la persona... Uno siente cuando alguien viene con malas intenciones. Mira lo de Nicola. Claro. O sea, para mí lo de Nicola fue mucho más fuerte. Tú puedes saber... Pero allí hay gente, por ejemplo, no sé, que se ha ido a atender a un doctor, al mismo doctor, y puede sentir, oye, me ha tocado de una manera, y tú dices, pero te estoy revisando. Y tú dices... Hay gente que tiene la percepción, la sensibilidad de detectar la mala intención o no. Por eso, ella no es la única que puede... Decirnos, claro, cómo se sintió cuando él la invadió, o sintió que era algo de emoción, cuando él la tocó de una manera inadecuada, o ella nunca sintió esa energía, siempre sintió que era algo de euforia. Colectiva, no controlada. Sí. Si ella no ha querido posar, ni apoyarlo, ni avalarlo, ¿no? A mí eso ya es una respuesta. Ahora, sobre todo porque están pidiendo la cabeza, ¿no? Que lo saquen de ahí, del puesto, que renuncie.
Entonces, si es que yo siento que no me ha pasado, que no ha pasado a mayores, yo salgo y digo, oigan, no lo saquen. Si es que, pero habrá que esperar. Mira, mira el cruce que hubo entre él y Jennifer, vamos a verlo. Todo preparado para que ponga en marcha. Ahí llega, le da un golpecito en el hombro a Jenny, que estaba viendo el móvil. El hermano de Jenny le quiso quitar hierro a todo este asunto. ¿Cómo crees que se sintió ella después del revuelo que se ha formado, la polémica con el beso? No hay opción, o sea, no ha dado opción a que eso le perturbe, no ha habido opción a que eso interfiera en lo que es la celebración y demás. ¿La viste incómoda o algo? No, para nada, en ningún momento. Ha sido una anécdota y ya está. Ahora, si su hermano dice eso, claro, eso, es porque habló con la hermana, lo ha conversado. Sí, pero igual, el hermano, el vocero, sí, ya. Pero sí, pero, es como que yo te diga a ti algo y tú, Gigi lo tomó. Sí, sí, pues no. O sea, es igual, es inapropiado, no debió hacerlo, me parece perfecto que se haya disculpado, hasta ahí todo bien, pero es que no le vi morbo, de verdad, y menos con la palmadita acá. Menos, tampoco. Bueno, más que la prensa trate de. Aquí buscar, todo, ¿sabes? Lo demás son opiniones, sí, tuyas, nuestras, de todo lo que estamos viendo el show. Pero ella, la afectada, si es que lo está, es la que puede. Habría que ver qué dice. Que puede o librarlo o sepultarlo. Y así el hermano está diciendo eso, ya más o menos nos vamos dando cuenta también, ¿no? Sí. Cómo viene la cosa. Bueno, y ahora esta recomendación para ti. Presta atención. Rodrigo, tú ya sabes cuando salgo con mis amigos, los gustos que nos damos, atracones, indigestión, todos con malestar estomacal por gordos. Tranquilo, tu digestión siempre gana y para eso tengo la solución. Toma Bismucar, que alivia el malestar estomacal, la indigestión y la acidez. Bismucar tiene dos presentaciones, suspensión y masticable, único en blister. Ya lo sabes, lo hemos tomado y nos ha ido de maravilla. Además de ser eficaz, son ricos, son de rico sabor y están al alcance de todos los bolsillos. Se los recomendamos. Un dato adicional, es libre de azúcar. Así que ya lo sabes, con Bismucar, dile adiós al malestar. Gracias, familia de Eurofarma. Tras esta grave denuncia, André Castañeda ha salido al frente. Por lo pronto, André Castañeda. ¿Por qué? Porque ya Albert Cover lo ha acusado hasta de pedófilo. No solo a él, sino también a Alfredo Benavides. ¿Qué dice? Desde Israel, Eyal Berkover ha incendiado la pradera en el Perú. Y vamos a hablar de todo, sin filtros, de todo. Y voy a contar todo y voy a responder todo a todos. Ahora me mandaron un email que se va a quemar al niño pedófilo Alfredito y su mejor cómplice André, el amante de la Chola Chabuca y chico de compañía Castañeda. Lo acusa al gordo Benavides de que él hacía fiesta y conmigo, dice, ya, pero es un cobarde, pero está afuera, obviamente no puede entrar acá, está picó porque lo deportaron y porque se me corría en cualquier lado. Hasta el ex chico reality Álvaro Stoll lo metieron en este lío. En algunas ocasiones nos hemos cruzado con Alfredo en algunas discotecas y yo la verdad... Van a saber todo lo que ustedes quieren. Y ustedes saben que soy transparente y siempre con la verdad. Es un político nada. Es un político nada. Yael Berkover, pues un modelo israelí que en su momento llegó a nuestro país para ingresar a combate a pelearse con Fabio Agostini. Vaya, porque estaba riendo todo el relato. Y ahora estoy serio, ¿de quién se está riendo? ¿El único que se está riendo eres tú? Ya, comenzamos. Y luego, en eje, proche por ese lap que pudiera. ¡Vamos allá, vamos allá! Conocimos fue con la argentina Nayle Bravo. Y estamos, yo estoy súper contento, estoy súper feliz. ¿Qué planes, Eyal? ¿Se viene de repente el matrimonio? Qué pregunta incómoda, ¿no? En el tiempo que vivió en Perú, Eyal se ganó enemigos. Uno de ellos, André Castañeda, con quien chocó en un gimnasio.
André aseguró que ya lo había agredido, así que no se aguantó y con esto. Escupir ya es como... ya es otro nivel. La cosa parecía que había quedado zanjada, pero en 2017, Eyal fue detenido por la policía de extranjería luego que Migraciones ordenara su expulsión por supuestamente presentar documentos fraguados para sacar su visa de trabajo. Años después, el israelí volvió a Lima. De vacaciones, a disfrutar el verano, a visitar a mis amigos, a comer mi ceviche. Y ahora, 4 años después, Eyal ha lanzado barro con ventilador al primero que cayó fue André Castañeda. Está en el otro lado del continente, claramente. No va a regresar acá a Perú porque ya fue expulsado, está piconazo. El gordo enano se peleó conmigo y me amenazó en mandarme personas que me peguen porque le dije que es una mierda de persona. El segundo al que acusó, aún sin sacar pruebas, fue el cómico Alfredo Benavides. Llevó a todas sus víctimas, que la mayoría eran pobres chicas de 14, 16 años. Estamos con Alfredo Benavides en Chacaría y con unas amiguitas de Alfredo que eran unas chicas súper tranquilas, que así, pero están al costado, ¿no? Y ¿Alfredo es parte de La Mancha? No sé, en esa época salía y nos juntábamos, ¿no? O sea que no hay que tener un cuerpazo para ser amigo de ustedes. Queda demostrado. Queda demostrado. Alfredo tenía el box. Tenía el box, Alfredo. Ah. Tenía el poder. Ok. Y cada vez que me ve salía corriendo como un pericote hasta el programa en vivo, ¿qué vamos a responderle? ¿Para qué? Si ni siquiera se le puede hacer ni un juicio porque uno está acá. Puede escribir lo que le dé la gana porque sabe que no le va a pasar nada. Pues si estuviese acá, no hablaría ni una palabra. Pero en los explosivos mensajes y Gal terminó involucrando a un tercero. La gente me sigue mandando cosas fuertes y estoy en shock total. Aquí hay un ejemplo chiquito de esas personas de mierda. Le escribo por el tema de Alfredo Benavides. Mi papá Álvaro Stoll le prestó aproximadamente 3.000 soles. No ha sido devuelto. Lo botaron del programa. Álvaro Stoll trabajó en Bienvenida a la Tarde junto a Alfredo Benavides. Y Eyal publicó un supuesto correo de la hija del ex chico reality quemando al cómico. Los problemas que él tenga con Alfredo Benavides o con André o con quien sea no me interesan, no son de mi incumbencia para nada. Me imagino que él, por mostrar cosas, simplemente las sube, ¿no? Y tener un poquito de cuidado con eso porque sea o no sea mi hija, ahí le están especificando que tiene 15 años. Como padre está indignado, pero quería defenderse. A mí no me votaron por algún problema con Alfredo, como se da a entender ahí en el correo. ¿Te pagó Alfredo? Sí, sí, ese tema, sí, estuvo, como te digo, estuvo un tema que se solucionó. Arregló, sí hubieron problemas en su momento, y yo en su momento sí a mi familia le comenté sobre este tema de una deuda. Como ex compañero de Andrés y Alfredo, prefiere mantenerse al margen, pero no piensa avalar lo que dice Eyal. A través de Carimbo, que es el dueño de Conquistar, el orquesta donde yo trabajo, porque ellos tienen una amistad un poco más cercana. Carimbo me comunicó que Alfredo estaba preocupado con este tema. En algunas ocasiones nos hemos cruzado con Alfredo en algunas discotecas y yo la verdad nunca lo he visto con chicas así tan menores, pues no, le he visto obviamente con mujeres porque es obvio, pero nunca he visto que esté con menores o que esté con niñas sin menores de edad. Ella la amenaza con una transmisión en vivo desde Israel, pero denuncia que lo han amenazado. Comencé a recibir mensajes de amenazas, de muerte, de amenazas, no saben qué cosas. Muy feo, muy feo. Y así esa gente se maneja. Y a mí, desde que todo empezó y empecé a subir los tweets, empecé a recibir bastantes amenazas que me van a llegar a Israel y no saben qué cosas feas. Y nunca hice nada malo a nadie. Y por eso no tengo miedo que saquen cosas de mí, o chats, o videos, o cualquier cosa. Porque no hay. No hay. Ya, pues que mande, muestre pruebas, no tanto lo que habla, pues así es fácil. Ahora, yo creo que ya Albert Gover debe tener claro que una acusación de esta naturaleza puede traer una repercusión nefasta para él. Entonces, ¿qué seguridad lo moviliza para hacer ese tipo de acusaciones, no? Entonces, siento que solamente, como en todo,
los involucrados pueden salir. Álvaro ha salido y ha dicho su parte, pero también André Castañeda también, ¿no?, lo tilda de cobarde y dice que está aprovechándose de que está lejos. Y lo que decía de las menores con respecto a Alfredo Benavides, todavía Alfredo Benavides no lo ha aclarado. Él puede no hacerlo nunca, sí, puede no hacerlo nunca. Es lo que debería, no somos quienes para decírselo. Pero con una denuncia de pedofilia, cuando menos una imagen pública que le ha costado construir, que actúa de niño, ¿no?, como el niño Alfredito, que está todos los días ingresando a la televisión, hay que prestar atención. Si es falso, todo el peso de la ley le caiga a Eyal. No crea que la lejanía le va a dar impunidad. Pero, no sé. Ahora, nuestra producción ha buscado a Alfredo Benavides y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Ajá. Pero yo pienso, al igual que tú, que él es libre de responder o no. Pero ante una acusación de esa envergadura, para mí, en la posición que él está, amerita que aclare y deje que sigan las especulaciones y que se agrande la verdad, porque no es que, ay, salió con una chica, ay, fue infiel, ay, no le pagó al Álvaro Stoll, que ya lo aclaró. No, pedofilia, palabras mayores. Sigue publicando, vamos a ver qué dice, a ver, ahí sí dice en tu pantalla, así es, dice... con los gays está solo por plata, por eso, o sea, se refiere a André Castañeda, ¿no? Lo conocían como, y bueno, ahí ha puesto una palabra, desde que corría More? Bueno, More, debe ser Tapla, no sé. ¿Por qué creen que escaló tan rápido en la TV? Más falso, perdió una novia lindísima, buena, un ser humano increíble, justo porque descubrió a su sugar. ¡Uy, Dios! Bueno, tarde o temprano se iba a descubrir el verdadero André. Se inició muy joven y escaló muy rápido por ser... Ahí están viendo la palabra. No te olvides de Coqui, el sugar que le pagó su carrera de piloto y cuando su novia descubrió la verdad lo dejó... Hasta con nombre. Que salga del closet de una vez porque no entendió cómo vive una vida falsa. No entiendo cómo vive una vida falsa tanto tiempo. Qué pena por él. Y también que entre a la cárcel por pedófilo. Es que para mí no es, y también, para mí lo fuerte es todo. Exacto. Lo anterior es, bueno, lo demás parte de su vida. Es cosa de cada uno, claro. Pero lo otro es peligro para nosotros, ajá, para todos. Exacto. Ajá. Lo que sea un peligro para eso, para él, su problema. Lo que es un peligro para todos es problema de todos. Entonces por eso es que hay que salir a aclarar eso. Claro. Dice, por abusar de sus víctimas. Dice, es recontra verdad. Un sugar le pagó, eso ya es anecdótico, ¿no? Sí. Un sugar le pagó su carrera de piloto y su novia con la cual se iba a casar lo descubrió y lo dejó. Lloró, le suplicó, pero la novia no dio marcha atrás. La verdad, tarde o temprano, sale a la luz. A ver, ¿hay más? ¿Así? ¡Ah, su madre! Regresamos entonces. Yo, el año pasado, estaba en una discoteca de Miraflores y Benavides le tiró un puñete a mi amigo. Bueno, eso le está escribiendo a alguien, ¿sí? Me puse al medio solo para que no llegara más y me empezó a amenazar con sacarme de la discoteca. Imposible que suceda porque mi mejor amigo es el dueño, dice, bueno. Pero me lo decía con lisuras y todo. Al final me empecé a pelear con el Benavides. Incluso empezó a gritar que vamos a la comisaría. Porque yo también, dice, ¿qué más? Empecé a insultarlo. Ya que un ex mío también trabajaba en una discoteca y Benavides una vez se fue sin pagar el consumo de su... Y se lo descontaron a mi ex. Uy. ¿Con quién se juntó también más salado? Y estaba con el Andrés Hurtado. Vuelve a aparecer siempre el nombre de Andrés Hurtado con temas truculentos. Dice, bueno, quien se metió a defenderme y decirme que no valía la pena gastar mi energía en ese tipo. Siendo su amigo me dijo eso y fue muy caballero conmigo. Porfa, no pongas mi foto. Me llegan más y más mensajes de esta buena gente, pero definitivamente ese tipo es de lo peor. Publicaciones de Eyal Bergover en su plataforma. Ahora, Eyal puede subir lo que quiera, son sus redes sociales y tal, pero imagínate que todos hagamos público, imagínate a ti que todo lo que te mandan, habrá que comprobarlo, ¿no? O sea, si le vas a dar
no tiene heredad. Una cosa lo de pedofilia, pero ya situaciones específicas, ¿cómo sabemos que no es alguien que no lo quiere, le cae mal y dice? A mí más me preocupan las otras denuncias. Sí, sí, total. A mí la discoteca, el box, el sugar, ya nos sacamos la cancha. Pero ya pasa cualquiera. Pero cuando hay esto de por medio, casi paren todo, ¿no? O sea, ese es muy serio. No hay perdón, no hay tregua, no hay vuelta que darle. ¿Por qué eso, acusa de eso? Por eso yo sí creo que Alfredo debería de dar una explicación donde quiera, como quiera, o sea, pero poner un alto, si es que no es verdad, ¿no? Nosotros hemos intentado llamarlo y que no contesta el teléfono, no contesta. A todos los involucrados. A todos, siempre, sí, ¿no? Sí, y bueno, como hemos hecho con todos. Y por eso no tenemos la declaración de Alfredo Benavides, porque no ha contestado el teléfono y no hemos tenido forma de decirle, oye, esto de lo que se te acusa, ¿no? De lo que te indica. Pero no. Fuerte. Ha bloqueado el camino a poder arrancar una declaración. Quiere decir, eso no quiere decir nada. Él verá cómo administra su devolución, si la da o no. Es tema de él. ¿Pero qué pensarían si en una situación así, sea él o cualquier personaje público, no da una explicación? ¿Te parece fuerte? Es como que el que cae otorga, un poco así. O sea, algo tan fuerte, ¿ah? No, algo que así. Infiel, no que si tiene un amante, claro, no que si que va a firmar por otro canal. Exacto. Que si, no, que si no, es armado no lo que la hizo. Del box, que si la serpa no, el alquiler, no, eso no. No, ya. No estamos hablando de eso, Alfredo Benavides. Bueno, vamos ahora con esta recomendación para ti. ¿Tienes problemas con insectos? Sabemos que tu familia es tu mayor preocupación. No permitas que los insectos vivan en tu hogar. Extreme Forte es la solución. Con sus presentaciones Extreme Mata Zancudos y Extreme Mata Todo, eliminarás todos los insectos que se encuentran en tu hogar. Protégelos hasta por 24 horas con su gran poder de acción. ¿Dónde puedes tenerlo? En tu bodega o supermercado más cercano. Extreme Forte es un producto del Dr. Flop. Gracias, Extreme Forte. Y ahora, oye, la Karol G, hicimos una encuesta, y había gente que pensaba y nos mandó información de que al parecer no es como se pinta. ¿Espero? No es como se pinta, ¿por qué? Porque la gente que le ha seguido la carrera dice, le pidió una colaboración a tal, ya tiene la canción lista a raíz de lo que ha declarado Manuel Turizo, que ha cambiado, que no es la misma, que la gente cuando consigue sus objetivos. Mucha gente que no percibe eso, que la ve muy aterrizada, que la ve muy humilde, pero claro, la controversia ya se disparó. No me digan que la bichota no es lo que aparenta ser, por favor, no me digan que es la mosca muerta del reggaetón. No creo, si se le ve buena persona, sincera, no voy a creer en los rumores, pero dicen que cuando el río suena es porque Anuel extrae. Está llenando los bolsillos de dinero, conciertos sold out, canciones exitosas, y no sabemos precisamente si es que ahora que nuestra bichota está en la cima quieren tumbarla, o si es que no todo lo que brilla es oro. El primero que salió a hablar de la paisa fue Turizo. Hace varios años yo grabé un tema con Caro, ella me escribió y mandó una canción, la grabamos, nunca salió, quedó ahí. A veces las personas cuando les llega su momento cambian. Turizo contó que no había tenido una experiencia muy grata con la bichota y que en Colombia todos se ven como competencia y que se quieren meter cabe entre todos. Obvio codazo para Karol, J Balvin y también Maluma. Colombia, nadie se da la mano. Nadie se da la mano. Colombia todos se ven como competencia. Y todos cuando tú estás abajo no quieren que tú ya puedas llegar de pronto como que a donde ellos están, que de pronto les quites visibilidad, por decirlo así. Ay, qué fuerte Turizo, ¿ah? No tuvo ni temor de Dios al decir estas cosas. Pero no es el único que ha hablado de Carolina, de la gueto, un reggaetonero de aquellas épocas anticuchas de los fundadores del género, también tuvo un problema con ella. Llegó a la USA, me meto en el estudio, grabo lo mío, ta, y después estoy así en la cama antes de dormir, y yo veo que Karol sube un IG, mira, esto sale mañana, con Ryan Castro y yo, espérate, yo como que puñeta, yo estoy ahí cuando yo veo, ella no me taguea, no salgo en el tema,
y yo le tiro a esa gente y como una pichadera, nadie sabe qué decirme. A ver, te explico un poco. Se supone que iban a grabar el remix de una canción llamada Una Noche en Medellín, y por ahí el encargado del tema recibió la llamada ganadora de la bichota y lo bajaron del coche por un supuesto tweet. Se quiere bajar del remix, mi gente. No me puedo dejar. Y lo más cabrón, que fue el primero en tirar. Se puso a sabache, hermana, y ha contado su experiencia, que no fue nada grata, aunque obviamente no le va a dar con palo, pues, a la ex pelirroja, ¿no? Tonto lo es. Digo, mira, yo quiero ser el tema, pero con Ryan Castro, con más nadie. Imagínate, tú MJ, y te llama Karol G la bichota. ¿Qué tú vas a hacer? Yo me encojone con ella, pero cabrones, ¿por qué no me dijeron nada antes? Por eso la bichota hizo el paso lunar y quiso apagar un poco el incendio que se había provocado. Y por eso evitó cantar el tema. Familia, con respecto al lanzamiento del tema Una Noche en Medellín, me gustaría aclarar que en ningún momento tuve conocimiento de que otros artistas habían grabado. Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas. Y aunque me encanta el proyecto, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento. Luego también tuvo un roche con un cantante chileno llamado Chris MJ, un artista que se moría por hacer una colaboración con ella. ¿Qué artista te gustaría ser? O sea, un junte, ¿con qué mujer? Con Carol. ¿Solo con Carol? O sea, en el sentido que Carol igual es un fuerte, ayudaría mucho. Este chiquito le rogaba y le rogaba a la bichota para que le dé una patadita de la suerte y también le canceló la colaboración. Hasta que después de tantos comentarios, tuvo que invitarlo a cantar con ella en Viña del Mar. Además, recuerden algo, ¿vieron que una vez el afirme del Percho se asó porque en una revista internacional llamada GQ la retocaron hasta más no poder? No sé ni por dónde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo al natural. Resulta que de la noche a la mañana apareció flaquísima con fake de la mano. Esos abdominales, imposible que sean de la noche a la mañana. ¡Imposible, pues! Me han dejado pensando todas estas declaraciones. ¿Será la Veri Mosquita muerta? ¡Ay, no fastidien, caracho! Para mí que las rodriguitas que nos han pasado este dato son fans de la Yailén. ¿No estén fastidiando ya? La bichota es la bichota. Y si quiere, mañana mismo, reemplaza al mismo presidente de Estados Unidos. Pero lo que pasa también es que me imagino, ¿no?, que Karol G está en un momento en el que está experimentando diferentes géneros y sacando su álbum y todo, y en el camino se va juntando con gente muy talentosa, ¿no? Me imagino. Entonces, habrá un momento en el que dirá, bueno, voy a hacer esto, tal, y después los demás proyectos la invaden o se le ocurre otra cosa o le llega una colaboración, tal, y hay cosas que va dejando en el camino. Y con ello puede que también se quede mucha gente pues picona con eso, que le haga mala prensa. Ahora también, mucha gente que es seguidora de los otros artistas que supuestamente choteó, también pueden salir a dar su opinión y a decir su sentir, que no necesariamente va a favorecer a la bichota. Pero ojo, que para mí, en ese tipo de situaciones, mucho, pero más de lo que creemos, tiene que ver la disquera. Entonces, como lo que tú dices puede ser cierto tal cual, pero no que necesariamente ella sea ella, sino no, que la disquera ponga prioridades. Sí, también, pero lo que pasa es que Karol G creo que ya no es, o sea, si bien la disquera te marca la pauta y tú firmas un contrato, Karol G está produciendo, está haciendo su música también, entonces se está encargando de mucho más aspectos que dependen de ella y que demandan más atención, que demandan más todo, ¿no? Entonces, puede que en el camino haya, yo hoy, en febrero, no sé, hago algo, grabamos una presentación y después ya y vienen actores y participan, sí, con nosotros y tal, y luego qué sé yo, pasa algo después, nos gana algo, ya no nos parece una buena idea, o en la edición algo pasó, la actualidad no nos gustó cómo salió, no sale y se pueden resentir con nosotros, sí. Pero habría que dar una explicación, ¿no?, por la gente que te ayudó
o claro, que le debes claro, dinero. Claro, eso sí, para no, o sea, dejar para no generar malos entendidos, claro, ni resentimientos absurdos por el camino. Exacto. ¿No? Ahora, es hay gente que se vuelca pues cuando hace algo con la misma pasión que tú, ¿no? Ahora, es verdad también que eso es lo que nosotros percibimos, pero de verdad no la conocemos a ella, no, pues, no sabemos si de verdad cambió. También hay gente no, que me dice, ¿no? Rodrigo, así, la bichota así, pero yo también estaba en un lugar y se comportó así cuando las cámaras no la estaban grabando. Son experiencias, perdón. Pero ojo. También todos tenemos un mal día. Ojo, que yo cuando tuve la oportunidad de que me la presente, no era famosa. Yeah. Estaba, yo fui a entrevistar a J Balvin a Los Ángeles y ella lo estaba acompañando como que alguien que iban a sacar, como así. Y fue amable y tal. Pero bueno, no tienes que ser artista para no ser amable, ¿no? No tienes que dejar de serlo. No, ¿por qué claro, no? Pero qué? A mí me pareció una persona amable, de buena actitud, pero fue un ratito. O sea, no hablo más. Un pequeño y también debe salud. Ser, y también, bueno, no, y yo según lo que veo, ella maneja muy bien la fama, lleva bien el tema. Y se maneja ella siempre con buena onda. Me encanta. Que es capaz de improvisar hasta un concierto. Es demasiado hipócrita, ¿no? Escúchame, es claro. Demasiado, ya. Debe tener malos días y no todo el mundo se le puede complacer claro. También. Debe haber gente que sí, haberse pues, quedado. Acuerdo, ¿y cuántas expectativas eso hay detrás de son ti? Son seres también humanos igual que ¿no? Nosotros. Entonces, al final, tú sabes qué es lo que todo el mundo. No, sí, y más alto también, más te van a golpear, más te van a buscar las cosquillas. Ya que no hice la canción, a ver si figureteo quejándome. Ahora, si salen miles de personas y miles de artistas diciendo lo mismo, algo habrá. Claro, que, ¿no? Claro. Como ¿no? Ha pasado ya. Como también ha pasado. Pero bueno, como está empezando y está en el mejor momento, si hay, se va a notar. No, y por ahora nos inclinamos por lo que ¿no? Se ve. Bueno, vamos a conectar en directo desde Tailandia con nuestro colaborador estrella, Jordi Martin, que va a tenernos el minuto a minuto de lo que está pasando con este tema que está en los ojos del mundo. Pero eso será en breve. Jordi, ¿ya está listo? Jordi, en buenas breve. Buenas tardes, Jordi. Ya tenemos la imagen ahí, pero ahora, Carito, tienes una recomendación estáis, para amigos? Ti. En breve vamos contigo, Jordi. Así es, Rodri, porque hoy les traemos el mago en la cocina para que ahora todos tus días sean mucho más fáciles y puedas sorprender siempre a tu familia. ¿Gracias a qué? A ese potente extractor de nutrientes, Rodri, que te permite hacer... Es una maravilla que te ahorra tiempo, te simplifica la vida, no te hace además saltarte las comidas, porque ¿qué pasa? Cuando uno por apurado sale... Así es. Uno come cualquier cosa, cualquier enlatado, cualquier cosa empaquetada, llena de octógonos. Y de repente cuando tú quieres hacer una preparación especial para tu familia, terminas perdiendo mucho tiempo o no queda en el punto exacto que tú quieres. Pues Maggi Bullet tiene un potente motor que te ayuda a triturar las cáscaras, las semillas, absolutamente todas tus frutas y verduras para que tu cuerpo pueda absorber todos los nutrientes que necesita en el día a día. Y eso lo vas a poder replicar todos los días para ti y para toda tu familia. ¿Gracias a qué? A que además viene con todos estos accesorios, Rodrigo, que lo convierte en un equipo indispensable y del día a día. Por ejemplo, acá tenemos de diferentes colores para que pueda separar. En casa siempre hay gente que puede tener una intolerancia a algo que el resto de la familia no, o el resto de la gente con la que vivimos, ¿no? Una alergia puede ser. O para separar los alimentos de acuerdo a tus horarios, ¿sí? Qué sé yo. Y además para apurarte también, porque de repente si vas a hacer en una licuadora, por ejemplo, y vas a hacer un batido para uno, luego enjuagar la licuadora, luego para otro, luego enjuagar, vas a parar mucho más tiempo. También. En cambio, vienes con dejas listo lo que necesitas. Cuatro jarritos para cada uno miembro de tu familia. Y aquí mismo haces el batido de cada uno. ¿Y con qué una diferencia? Esencia de algo, Carito. Tal cual. Una esencia de algo. Mira, por ejemplo, de maracuyá. Maracuyá, lo dejas ahí, de ahí lo vas mezclando y haces ahí... Y listo. Tu refresco. Los aros de diferente color, viene también con cuatro tapas diferentes y hoy vamos a mostrarles cómo incluso los granos vamos a ver ahora cómo puede ser tan pequeño de tamaño y tan potente el resultado. Mira los granos de café que son lo más difícil de triturar, como en segundos vas a tenerlo recién hecho, huele maravilloso. Ya está. Y en casa. Pulverizado, listo para poder pasar, delicioso para que disfrutes de un café bueno y rico todos los días. Como has visto, en cuestión de segundos lo hicimos y gracias a que viene con dos diferentes cuchillas de acero inoxidable. Un vaso pequeño, un vaso alto y por supuesto tus tapas para que puedas utilizarlo cada vez que tú quieras. Coge tu teléfono y llámanos ahora al 203-4050. 203-4050. Para este productazo, el Magic Bullet, vamos a activar descuentazo, precioso para ti. Así es, Rodrigo, les vamos a dar un precioso, pero además a las primeras 50 llamadas incluiremos la jarra tipo licuadora, totalmente gratis. Ya. Y otro accesorio que lo vuelve un extractor. Y ahora, licuadora, sorpresa, extractor y sorpresa. A ver. Regalo adicional, Backpack Fresh, el dispositivo que te permite sellar al vacío frutas, carnes, frutos secos, lo que quieras, para qué que te maravilla. Hasta cuatro veces más. Va de regalo.
regalos por la compra de tu Magi Bullet. Eso es de regalo. De regalo. Además del precioso y de todo lo que todo te incluye si nos llamas ahora al 203-4050. Nos dices dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality... mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Produce. Ahora, Jordi, vamos contigo, compañero. Jordi está ahí. Sabemos que estás en Tailandia. Queremos, antes de tocar este tema que nos tienes todo a la última hora de lo que ahí está ocurriendo, que vamos a compartir contigo estas imágenes de la Tora, Jordi. Imágenes de la Tora que aseguran que Shakira y Lewis Hamilton estuvieron juntos en estudio de grabación. Lewis Hamilton habría estado con Shakira en el estudio de Los Ángeles. Este es el detalle que lo probaría. Es la gorra de Lewis Hamilton. La foto de Shakira que da nueva pista sobre una cercanía con el piloto de la Fórmula 1. Shakira con la gorra de Hamilton. Aparecen nuevas pistas del romance. ¡No dice nada! ¡Pero ya nos está mandando señales! Bueno, al menos eso es lo que se cree. Que Lewis Hamilton y Shakira ya están en andaditas. ¿Por qué? Hay varias pistas que lo cambiarían todo. Te lo vamos a contar, así que hay que estar atenta. Poquito nomás, Shakira subió una foto mostrando las cuatro letras que Dios le dio. Recontra chenchualona, comadre. Jamás habíamos visto a la Shakira en esas poses. Estudio Vibes en L.A. Y por ahí la gente se había dado cuenta de esa gorrita que estaba en el estudio de música. Esa foto recontra provocadora será un mensaje subliminal. Como ella es una verdadera marquetera, todo podría pasar. ¿Y quién es esa gorra? Cuando salga con Hamilton, no diré nada, pero habrá señales. Nosotros decíamos de que estaban hablando, pero nos dimos cuenta de que esa gorrita es conocida. Medios internacionales aseguran que se trataría de la gorra del piloto Lewis Hamilton. Lewis Hamilton habría estado con Shakira en el estudio de Los Ángeles. Este es el detalle que lo probaría. Es la gorra de Lewis Hamilton. La foto de Shakira que da nueva pista sobre una cercanía con el piloto de la Fórmula 1. Shakira con la gorra de Hamilton. Aparecen nuevas pistas del romance. Pues es esta gorra que está aquí. Date cuenta, hermana. ¡Chapa tu lupa! Esa gorrita negra ha traído algunas sospechas, ha levantado el polvo y cómo no pensarlo así, si no es precisamente las gorras que usa la Shaki, se parecen más bien a esta. Sabemos, pues, sería la gorra de Hamilton. Eso que Lewis siempre usa gorras, pero eso no es lo que ha alarmado más a los fans. Lo cierto es que hay otra pista. Hamilton también ha subido una historia en el estudio de música. ¿Cómo es eso? No te digo que son unos marqueteros estos de aquí. Porque, oh, casualidad, Shakira también está en un estudio. Y los medios internacionales también se han vuelto locos. Las fotos de Lewis Hamilton y Shakira en el mismo estudio que han revolucionado sus seguidores. Hamilton y Shakira en el mismo estudio de grabación. Shakira y Hamilton crearían juntos una canción. Aparecen en un estudio de música. Vamos a comprar un poquito, porque lo de la gorra es sospechoso, pero esto ya es demasiado. Miren por favor el color de las paredes, las consolas, el techo negro. No lo sé, yo la verdad sospecharía. Y obviamente la famosa gorra también. Hay que recordar que él es un músico frustrado. Toca el piano perfectamente y también la guitarra. No te digo que es perfectísimo para Shakira, aunque no sabemos si se teletransporta, porque su última parada ha sido Capadocia, la ciudad turca. ¿Quién sabe qué estarán tramando? La cuestión es que esperemos que los rumores sean ciertos y que de una vez hagan café con leche. Jordi, cada día más cerca a confirmar la teoría que ha manejado desde un principio, que esto es cuestión de tiempo, que la cosa va bien. ¿Ah? ¿Pero por qué estarían juntos? Bueno, que acompañándola. Jordi, no, damos una explicación.
Bueno, lo más bonito de la televisión es la hemeroteca. Y es lo que nos queda siempre. Y como dice Rodrigo, yo que siempre lo he dicho desde el principio, que se estaban conociendo, que estaban ilusionados. Tú, Gigi, hiciste hincapié en preguntarme varias veces, pero ¿qué hay? Y yo te dije, no hay nada, están conociéndose, no hay nada serio, pero sí que sé que se están viendo y que están ilusionados los dos. Esa teoría la he mantenido desde el principio y poco a poco se está corroborando. Oye, Jordi, ¿tú que hablas con, o has hablado en algún momento, tienes cercanía al hermano de Shakira, Tonino, que trabaja directamente con Shakira, ¿nunca le ha dado así como cosa tuya tu opinión con respecto a esa relación? Como cosa tuya, ¿no? No, porque al final yo ahí no soy nadie. O sea, yo siempre he dicho que yo no soy amigo de... De yo con Tonino me llevo... No, con Tonino yo me llevo súper bien. Sí, yo también he dicho aquí muchas veces en Amor y Fuego que esta relación a mí me da miedo. Sí, y Rodrigo, por eso te lo decía. Vosotros, de repente igual a Tonino le soltabas algo, ¿no? Yo preferiría que Jordi se equivoque. Pero bueno, pues, Jordi también quisiera equivocarse. Pero bueno, cada uno toma su decisión. Claro, al final. Pues, pero no. Pero fíjate, Gigi, que tú dijiste en la última intervención, dijiste... Yo creo que lo que están haciendo de ir poco a poco es por los niños. Y yo creo, sinceramente, que Shakira lo que no quiere es dar un paso, mostrarse públicamente que haya un beso, claro, y que esa relación luego de aquí 2 meses termine y ahora que le dice a los niños. Correcto. Yo creo que Shakira quiere ir poco a poco. O sea, no estar segura de sus sentimientos creo que es lo que ella y cualquier madre, cualquier padre debería hacer cuando hay niños de por medio, ¿no? Lo que pasa es que vemos ahora que... Y más niños, a Shakira. Le dicen tío y tío a cada 2 meses a uno diferente. Entonces, Shakira querrá otro tipo de educación para sus hijos y se hará más cuidadosa en ese aspecto. Y lo que me queda bastante claro es que lo que hizo Hamilton en Ibiza, aparecer en un barco bien acompañado, fue una maniobra de despiste. Ah, ¿tú crees que adrede se hizo eso para que salga público eso? Eso fue una maniobra de despiste, de que Hamilton y Shakira lo tenían hablado seguro. De decir, oye, me voy a Ibiza, aparezco con dos chicas y así desvío un poco el foco mediático en nosotros. Y se van a Londres y ella se deja ver con Jimmy Butler para que el foco mediático se desvíe de esa relación. La gente, ay, pero ya no es Hamilton, es Butler. Y a mí me seguían diciendo que era Hamilton. La gente, pero es que es Butler, no, es Hamilton. Yo creo que ella lo que está haciendo es ir con pies de plomo y cuando ella crea que sea el momento, se dejaré ver con Hamilton y habrá un beso con Hamilton, seguro, 100%. Igual, pero creo que de momento no llega a avanzar tanto y decide no, y no involucró a sus hijos, y bueno, la prensa, ni modo. También podría pasar. Bueno, si están en un estudio de grabación, se puede venir algo importante también, algo divertido, está inspirándose. ¿Qué mejor que un estudio de grabación? ¿No? ¿Tú qué dices? Pero es que en el estudio, confirmado, ¿eh? O sea, confirmado que estuvieron juntos, ¿eh? Ya, pues por eso te digo. Confirmadísimo que estuvieron juntos. En un estudio... Y luego... Entras cuando alguien te inspira, ¿no? Sobre todo cuando vas a componer, si es muy profesional, muy centrada, para que lo deje entrar debe ser porque hay algo que lo inspira también, ¿no? Igual le tiene mucha confianza, porque es cosa de trabajo, lo está involucrando en temas de trabajo. Digo yo, la dejo caer, ¿no? No, pero también le está involucrando en temas de trabajo, o sea que ya está viendo mucha confianza. Y también, ¿sabes qué pasa allí? Que ella viene de estar con un petardo, como Piqué, y pensará, yo no puedo recibir otra humillación. O sea, yo tengo que conocer bien a este tipo y darme tiempo, porque como este tipo me humille, ¿cómo quedo yo? Yo creo que ella lo que está es ganando tiempo. Si es así, está siendo inteligente y Jordi, ¿qué hora es en este momento en Tailandia? Que nota, pobre. Las 3:30 de la madrugada, me he puesto una alarma, estaba durmiendo. Gracias, Jordi. Nuestro colaborador estrella. Imparable. Parado ahí. Imparable. Permitirnos detalles desconocidos de este tema que tiene los ojos del mundo puestos en él. Míralo. El hijo del actor español Rodolfo Sancho se encuentra aquí desde hace 15 días en esta prisión de esta isla del sureste asiático. Toda la prensa española esperando la llegada de la madre de Daniel Sancho. Hola Silvia, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Asesinato cometido por Daniel Sancho al cirujano colombiano Edwin Arrieta sigue causando conmoción en el mundo entero. El chef español se encuentra a la espera de su juicio en Tailandia tras confesar haber asesinado y descuartizado a quien fuera su pareja sentimental. Y atentos, que el paparazzi Jordi Martín nos trae lo último
último que viene aconteciendo, en este caso, desde Tailandia, para Amor y Fuego. La policía sigue insistiendo que es un asesinato con premeditación, ya que Daniel acudió a la tienda de Koh Phangan a comprar los cuchillos, las sierras y todo el día antes de ejecutar el asesinato. Y quien llegó hace 3 días a la prisión de Tailandia es la mamá de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, pues su hijo podría recibir pena de muerte. Y esa ejecución los tailandeses ya no lo hacen mediante fusilamiento desde el 2003, ahora utilizan la inyección letal. Así fue su llegada al penal de la madre del joven español. Lo visita todos los días. Ahí la vemos acercándose a la policía tailandesa. Esta vez a su salida no dijo nada. No debe ser nada fácil como madre. Pero en otra de sus visitas, Jordi Martín, quien viene cubriendo el minuto a minuto de este caso, logró sacarle unas palabras. Silvia, yo no sé si quisieras enviar un mensaje a la familia de la víctima, Silvia. De momento lo haré de forma personal. ¿Familia ver a la madre del asesino confeso? Lo que sí, miren, ironías de la vida. El cirujano Edwin Arrieta, tiempo atrás en este documental Instinto Asesino, hacía el papel de un descuartizador, encarnaba a un comandante que asesinó a su mujer y que después desmembró el cadáver. ¡Ay, mamacita! Y así terminó en la vida real el médico. Pasó de interpretar a un asesino a convertirse en la víctima. Y dentro de esta tragedia salta una noticia pintoresca tras los barrotes de la cárcel. Las mujeres trans de Tailandia, las Lady Boys, se vuelven locas por el chef Daniel Sancho. ¡Le han echado el ojo! Y se habla de que el hijo del actor Rodolfo Sancho quiere evitar la pena de muerte como sea, tal vez pidiéndole extradición a España. Se está hablando de una posible extradición a España. Descartamos totalmente esa posibilidad. Y lo que sí que les puedo decir es que la autopsia ya salió. Daniel Sancho una vez lo descuartiza, coge un kayak y hace varios trayectos dentro del mar para repartir las partes del cuerpo de Edwin Arrieta, y otras partes del cuerpo decide tirarlos a una basura. Esa basura va a un vertedero y es en el vertedero cuando se dan cuenta los trabajadores que hay un cuerpo desmembrado. La policía tailandesa hasta el momento ha encontrado 7 de las 15 partes en las que el hijo del actor español despedazó al cirujano colombiano. Un crimen macabro, por donde se le mire. La policía ya ha cerrado la investigación, solicita la pena de muerte para Daniel Sancho, así se lo ha solicitado a la fiscal y al juez. La única esperanza para la familia de Daniel Sancho es que el juez no vaya en consonancia con la policía y pueda aplicarle una cadena perpetua. Pero por debajo de la cadena perpetua lo tiene muy complicado Daniel. Daniel Sancho está a la espera de su juicio final, que será en los próximos meses. Su suerte es está echada. El juicio se va a celebrar entre 3 y 6 meses. En breve conectamos con Jordi para que nos hable todo de ese tema. Pero ahora, atención Dog Lovers, ¿ya conoce la protección más completa para tu perrito? Llegó a Trevia, la tableta de sabor irresistible, que además lo va a proteger contra pulgas y garrapatas hasta por 3 meses. Basta una sola tableta y disfruta con tu engreído sin preocupaciones a donde vayan, en el parque, de paseo o de viaje. Ya sabes, a Trevia es la protección que todos nuestros perros se merecen. Un verdadero Dog Lover lo protege con Atrevia. Gracias, Atrevia. Conectamos en directo con Jordi Martín. Jordi,
Qué Jordi, fuerte esta historia. Jordi, vimos a la madre, claro, qué momento para una persona así tener que afrontar que su hijo se esté enterando de muchas cosas a la vez, a la par que el mundo. Porque incluso, ¿cómo lo defiende? Incluso, claro, ella siendo su madre no sabía de esta vida, ¿no?, que tenía él, que incluso aquí, salvando que no termina en asesinato ni mucho menos, estábamos hablando justo de chicos acá de la farándula Lorcha, de nuestro país, que igual tienen novias y que salen con alguien que los patrocina, los sugar, ¿no? Los sugar money. Sí. Entonces, Sí, hay uno... Pero lo terminó matando. Descuartizando. Sí, además. Sí, hay unos cuantos en Miami de esos que tú dices, Rodrigo. Sí, en todo el mundo. A ver, eso es os tengo que decir que yo me encuentro ahora mismo en las puertas de la cárcel. Aquí, a escasos metros, está durmiendo Daniel Sancho. A mis espaldas, es de noche, son las 3 de la madrugada. Sí. Pero me encuentro en las puertas de la cárcel. Varias informaciones. A ver, el padre Rodolfo Sancho no ha llegado. Hay tensión. La madre está muy nerviosa. La madre ha tenido que ser atendida por los sanitarios dentro de la cárcel. Le ha dado una crisis de ansiedad. Al propio Daniel Sancho también le ha dado una crisis de ansiedad al reencontrarse con su madre. Ha tenido que ser atendido. La visita con su madre iba a ser de 1 hora y media y al final ha sido de 1 hora porque no han podido continuar. Ha habido muchos reproches, muchos lloros, llantos desconsolados y los sanitarios de la cárcel han tenido que intervenir. Hay muchas informaciones que se están diciendo. Cosas importantes. La policía ha cerrado la investigación. La policía solicita la pena de muerte para Daniel Sancho. La policía ya le ha dado el informe a la fiscal y le ha pedido pena de muerte. Uh-huh. En este tipo de asesinatos, lo normal es que se aplique la pena de muerte. En Tailandia. Ahora bien, sí, en Tailandia. Uh-huh. Si Daniel Sancho se reitera, como autor confeso, como confesó en sede policial, donde dijo yo he matado a Edwin, es posible que en vez de la pena capital, la pena de muerte, se le aplique la cadena perpetua. Que el juez valore esa buena intención de colaborar y de que está diciendo la verdad, o sea, y se le aplique debate, la cadena perpetua. No hay otra, ese debate entre la cadena perpetua o la pena de muerte. No hay otro destino para él, ni se baraja. Pero no, ¿por qué él no contaría ya la verdad si ya se sabe? O sea, ¿tú crees que él diga no, sí o sí? Si ya hay tantas pruebas, no. Ya está descuartizado por todos lados. Mira, ¿sabes qué pasa, Gigi? Que yo creo que la esperanza de la familia, pero que, repito, o sea, Tailandia es un país con unas leyes súper estrictas y lo tienen muy claro. Y no hay tratado de extradición con España. O sea, es imposible que a este señor lo trasladen, bueno, señor por llamarle de alguna manera, sí. Porque a mí me parece un monstruo. Sí. Es imposible que a este monstruo lo trasladen a España. Yeah. Es completamente imposible. La madre está totalmente destrozada. Ayer la vi llegar destrozada, terrible, imaginaos. La madre, sinceramente, creo que, como vosotros comprenderéis, no tiene absolutamente ninguna culpa, ni el padre tampoco, pero sí que me ha faltado un poco de empatía por parte de la madre y del padre. Yo cuando le hago una pregunta... De los que nos hablas ahora, Jordi, y los reproches que dices que han habido en la cárcel cuando se han juntado, que incluso han estado menos tiempo del que les correspondía. O sea, una madre que ve a un hijo y que tiene 1 hora y media para ver una situación así, quizá uno pensaría que va a explotarlo y que debe aprovecharlo hasta el último minuto. Dices que han tenido que retirarla antes. A ver, cuéntanos eso, por favor. Sí, o sea, en el primer encuentro entre madre e hijo, la madre aterriza, es un vuelo larguísimo, Madrid-Bangkok son 15 horas volando, aterriza en Bangkok, coge otra avioneta para venirse hasta la isla de Koh Samui y directamente el aeropuerto de Koh Samui llegó a la cárcel. Perdón, nada más llegar a la cárcel, se reencuentra con su hijo y imaginaos ese encuentro. Me dicen que hay muchos reproches, llantos desconsolados y en los reproches pues nos podemos imaginar. Nos has destrozado la vida, tú te la has destrozado con 27 años, pero no la has destrozado a nosotros porque los padres van a tener que tomar una decisión, Rodrigo Gigi. Los padres, hasta la fecha del juicio, que son de aquí 4 o 5 meses, se van a tener que instalar en Tailandia a vivir. Van el a tener padre que no ha ido, ¿no? Muchísimo ¿Me dices dinero. Que el padre no ha ido aún? El padre no ha llegado. Ya. El padre, y otra cosa, Jordi, creo que ya la debería, familia de la víctima, la familia de la víctima, ¿se sabe si hay alguien de su entorno que está ahí pendiente de lo que le pueda pasar a Sancho? ¿Te has comunicado con ellos? ¿Sabes qué piensan? No. La familia de la víctima, imaginaos la situación que están viviendo de dolor porque el cuerpo no se ha encontrado, la totalidad del cuerpo. Ay, no. Han encontrado la cabeza la tiró al mar, apareció flotando en la orilla. Ay, no. Gracias a eso han podido hacer la autopsia que ha determinado que lo degolló. O sea, fue una pelea y en la pelea cae al suelo Edwin y lo degolla. O sea, lo degolla, la caída no fue lo que le produjo la muerte.
No, no, lo que le produjo la muerte fue la de, lo degolló, le cortó la cabeza y ahí entonces es cuando lo descuartiza. La familia de Edwin lo ha puesto todo en manos de abogados aquí en Tailandia y confían plenamente en la justicia tailandesa. Es un mensaje de lo que se habla que él borró, pero que la policía tailandesa podría recuperar en, según los cálculos que dio, y fueron aproximadamente 2 semanas. ¿Qué contendrían? ¿Sabes algo de eso, Jordi? Sí, aquí se ha comentado mucho que hay unos mensajes que podrían ser amenazantes de Edwin, pero Rodrigo, fíjate que para la policía no es importante eso. Por eso para te la digo, policía lo más importante algo, es la premeditación. El desenlace no, nada, o sea, se justifica. Se justifica, porque o sea, si yo borré los mensajes donde él me trataba mal, donde me amenazaba, donde que le dijo que le iba a enseñar a mi novia nuestros videos íntimos. Eso parece que luego volvió loco. Fijaos un dato, porque claro, ahora mucha gente estará pensando. Y esto es algo que me gustaría aclarar en beneficio de la imagen de este país, que este país es un paraíso. La gente se pensará, oh, ojo Tailandia, que las leyes son... No, las leyes os explicamos a todo Perú. Un asesinato en Tailandia, un asesinato normal, sin este tipo de cosa macabra que ha hecho este tipo, un asesinato aquí es entre 15 y 20 años de prisión. Uh-huh. Y si lo hubiera asesinado y no lo hubiera descuartizado, le hubieran caído entre 15 y 20 años de prisión. ¿Qué es lo que ocurre? La el forma. Problema que tiene Daniel Sancho es que el día antes acude a una tienda a comprar todos los utensilios. Claro, o sea, él ya tenía intención de matarlo. Para la policía es importantísimo haber cerrado el caso solicitando a la fiscal la pena de muerte porque hay premeditación. Claro. Si no hubiera habido premeditación, a Daniel Sancho le caen entre 15 y 20 años. Podría haber alegado emoción violenta o que la discusión le produjo algo que no fue su intención. No puede, pero cuando hay videos de él comprando las bolsas negras, yendo por los cuchillos y premeditando, meditando y luego paseándolo en la moto. Y luego Rodrigo, ahí, ¿no? yo no sé si coincidís conmigo, pero si según Daniel Sancho se sentía amenazado, yo creo que lo correcto es acudir a una policía, a una comisaría. Lo correcto venir una persona normal. Pero Jordi, y esas declaraciones que además dio cuando recién acababa de cometer el acto y con total sangre fría y fue a hacer la denuncia, que lo evidenció, pues porque narcisista enfermo. Exacto, que dijo que la policía lo había tratado de lo más bien, que lo había llevado a comer al mejor restaurante de Tailandia. Mira, y os comento cosas para que sepáis datos en Perú. Datos para que vayáis conociendo el perfil psicópata de este tipo. Nada más llega la madre llegó acompañada de un miembro de la embajada española en Bangkok. La primera pregunta que le hace al embajador es, ¿se está hablando mucho de mí en España? ¿Estoy siendo famoso? ¿Cuánta prensa hay fuera? Lo hablamos ayer, Jordi. ¿Cuánta prensa hay? Jordi, ¿cuántos periodistas hay en la puerta de la cárcel? Puedes ver a alguien que ha hecho, alguien físicamente como Daniel Sancho, que parece un modelo, ¿no? Y que ha cometido una monstruosidad, ¿no? Sin nombre. Entonces, hay que estar atento porque muchas veces muchas personas creen que, no, ¿cómo va a ser si se le ve tan lindo? Si se le ve tan linda, si se le ve tan bueno. Uno nunca sabe las verdaderas intenciones de una persona que ha sido capaz de engañar hacia su pareja, de tener una doble vida, de vivir a un hombre que sabía que le podía sacar beneficio, que le podía sacar un negocio, y luego, cuando el hombre se le enamoró, no supo qué hacer con él. Entonces también él empezó a perder un poco, ¿no? El hombre al que ha matado, ¿no? Empezó a mandarle mensajes, empezó a decirle, deja a tu novia, empezó también a obsesionarse un poco con él, según lo que ha contado Daniel Sancho. Y, Jordi, ¿no? Y luego de eso, bueno, es que él no supo cómo manejar la situación y decidió premeditadamente cómo deshacerse. Jordi, nosotros comentamos eso ayer con Rodrigo, que más o menos así como esa gente loca que entra a los colegios en los Estados Unidos y empieza a matar y que buscan al final, los especialistas lo han dicho, no es una opinión del público o del su entorno cercano, que ellos lo que buscan es notoriedad. Da igual si están muertos y no están muertos. Pero un día de gloria, de titular, ya. Claro, tienen una vida tan miserable. Mira. Sí. Mira, es egocéntrico, es ególatra, es narcisista, pero a la vez es torpe, porque no tiene tratado de extradición Tailandia con España. Es decir, si lo hubiera asesinado, descuartizado, lo que quieras, y hubiera cogido un primer avión para España, señor no tendría problemas hoy en día. El problema es que fijaos que descuartiza. Hay varios trozos del cuerpo que los tira al mar, pero los pantalones, las piernas, las tira a un contenedor de basura. El contenedor va a un vertedero y los trabajadores del vertedero, en el pantalón de una de las piernas, encuentran el ticket de la tienda donde compró los utensilios. Ese es el primer dato que la policía tira. La policía se va a la tienda y dice, revisión de cámaras de ayer a tal hora. ¡Pam! Enganchan ya las cámaras, que es este chico. Entonces la policía
registra hoteles, alquiler de motos, dónde está este chico, y aparece en un alquiler de motos. La policía se va a la tienda de las motos y le dice a la chica de las motos, cítale y dile que hay un problema con la moto para que venga. Y ahí es donde se iba a producir la detención. ¿Por qué no se produjo así? Porque Daniel Sancho acude a comisaría a denunciar la desaparición. Pero ya estaba super mega investigado. Y ya de esa comisaría nunca sale. Bueno, o sea, lo hizo todo mal. Lo bueno es que no se va a librar o de la cadena perpetua o de la muerte, pero ese la va a pagar muy caro. Lamentamos imagínate en el estado en el que vivía y se sentiría el rey del mundo y el tipo que lo mantenía y él muy guapo y la novia y que todo el mundo le veía la cara. Se sentiría tan por encima del bien y del mal que se fue a un país que no investigó ni qué le esperaría si decide hacer ahí eso. ¿No? Muy inteligente. Y iba a salir librado de todo. Mira, Datos importantes. Él se cita con Edwin aquí, como decimos, con la intención ya de asesinarle, pero le cita y encuentran en la habitación $9,000. ¿Por qué no abandona Tailandia? Porque él tenía pensado casarse aquí con su novia. Es decir, tenía pensado matarlo y posteriormente casarse. Monstruo, es un monstruo. Datos importantes, datos que me gustaría sinceramente que Perú, todo el país se entere. Este tema se está tratando, bajo mi punto de vista, bastante mal en los medios de comunicación en España. En los platós de televisión en España se está dando una imagen que creo que no corresponde con la realidad. Por ejemplo, chico bonito, un conocido actor, y tú sabes cómo se protegen chico ahí. Bonito, melena esbelta, hijo de un reconocido actor, bueno, él se sentía amenazado. También hay que entender que, claro, él lo hizo en defensa del padre porque el padre se sentía amenazado. Oye, no hay que obviar que esta señora ha descuartizado una persona. Hay que pensar en la familia. De una manera, sí, también me he dado cuenta, Jordi. Y Rodrigo, fíjate una cosa, la hipocresía de los medios de comunicación, pero como yo voy por libre, por eso me odia tanta gente. Nosotros también, cuando yo llego aquí trabajando, somos un equipo. Cuando yo llego aquí a esta cárcel, aquí hay varios medios de comunicación españoles desplazados, todas las cadenas de televisión. Yo les digo, yo trabajo para medios latinos, y yo tengo que hacerle preguntas a la madre sobre cómo se siente o si quiere enviarle un mensaje a la familia de la víctima. ¡No! ¡No hagas eso! ¡Nos vas a romper el pacto que tenemos con la familia! ¡Tenemos un pacto de no agresión! Pero por favor, ¿pacto de no agresión de qué? Yo tengo que preguntarle. Y cuando yo le pregunto a la madre y le digo, Silvia, ¿quieres enviarle un mensaje a la familia de la víctima? Se gira y con ese punto de prepotencia y arrogancia, si tengo algo que decirle, ya lo haré de manera privada. Mira, a lo mejor, el carácter narcisista egocéntrico del hijo, creo que lo ha podido inculcar desde pequeñito en su casa, ¿eh? Bueno, has visto ya el pliego de reclamos que se han sacado y bueno, algo de lo que dices tendrá que ver. Bueno, Jordi, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber estado conectado, gracias por haber respondido. Por estar de madrugada. 3:55 de la mañana, o sea, el día es al revés, aquí es el día y a la misma hora, pero de la madrugada, y Jordi está ahí para darnos toda la información del jueves, claro, exactamente. Sigan claro, a Jordi para más información. Así que ahí sabes, Jordi está ahí, nuestro colaborador estrella en sus plataformas, ahí lo encuentras y ahí está informándonos de todo como siempre, donde está la noticia, ahí está Jordi. Gracias Jordi, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Otro un para abrazo. Ti, compañero. Ahora, Gigi tiene esta recomendación para ti. ¡Atención, López Lovers! López está cada vez más cerca de nosotros. Así es, pueden encontrar sus productos favoritos en todas las tiendas macro a nivel nacional, como la infaltable panca sin picante, tuco, comino con pimienta, orégano, pimienta, palillo y comino López. De la naturaleza, ¿su mesa solo con quién? Obviamente, con López. Muchísimas gracias, López. Ha salido una nueva información. ¿Cómo están, que hablaría de que la mamá de Luis Miguel está viva y está en una clínica psiquiátrica. ¿Cuánto tiempo de publicidad? 5 minutos de publicidad. Volvemos enseguida. ¿Todavía no has probado Glorantan? Ion, Eteraén, propóleo y miel. Glorantan, alivia rápido tu garganta. El amor verdadero es ese que se alimenta todos los días. Por eso desde pequeño alimento a mi Bruno con Rico Cat. Me lo recomendaron por su fórmula rica en nutrientes esenciales, que lo mantienen sano y protegido para que podamos disfrutar más momentos juntos. Es hora de comenzar.
Alivia los síntomas de la gripe rápidamente con GripaCheck, que por su cápsula blanda actúa más rápido que las pastillas comunes. GripaCheck, GripaCheck. Se disuelve más rápido, alivia más rápido. Producto de calidad Bonafarm. Siempre existirán motivos para lucir tu belleza. Con más de 20 años que nos respaldan, en Motivos Spa vivirás una verdadera experiencia de belleza y glamour. Motivos Spa, especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Cupos limitados para viajar al verdadero todo incluido. Royal Decameron Punta Sal. Te damos gratis los traslados y los usos anticipados de los servicios por 3 noches desde $299. Reserva hoy, paga menos y viaja en septiembre al verdadero todo incluido del Perú. Royal Decameron Punta Sal. Reserven decameron.com o al 634-2424. Alienta a la Mi Color con Big Cola. Participa del sorteo por uno de los 5 paquetes dobles todo incluido al Paraguay, Perú. Además, podrás ganar al instante una de las 100 entradas dobles al Perú, Brasil, camisetas y casacas oficiales. Compra tu Big Cola favorita, escribe al WhatsApp o escanea el QR. Sigue los pasos y participa. Big Cola, patrocinador oficial de la Bicolor. Estoy en Plaza Norte y estoy antojada de comer algo rico, pero no sé exactamente qué. Sé que aquí hay mucha variedad. Acompáñenme. Arrancamos con una mesa totalmente variada. Por eso estamos en Siete Sopas. Tenemos nuestro nuevo plato. Caldo de gallina acevichado para aquellos que nos gusta el acidito, el cevichito. Y un ají de gallina, pero de gallina. Bastante aceitunita, acompañamientos que no pueden faltar y las bebidas infaltables. Esto me da la dicha de ser peruana, disfrutar de toda esta mesa criolla. ¿Podemos comenzar a comer? Puro Perú. En mi lista de antojos también está la comida oriental. Por eso hemos llegado a Madame Tussan. Luis, háblame de esta mesa tan espectacular que nos estás presentando. Te presentamos nuestra fiesta frita, ¿no? Que viene acompañada de un mix de bocaditos fritos, acompañado de su salsa, ¿no? Luego también tenemos aquí nuestro semi de pollo, que viene acompañado de base nuestro fideo crocante, encima nuestro pollo y un punto que de verduras, ¿no? A los guión. Todo suena delicioso. ¿Comemos? Adelante. Dios, los sándwiches más icónicos que tiene la lucha, una pierna de cerdo, eso es impresionante. Aparte de la carta numerosa que tenemos, sándwiches de chicharrón, sándwiches de pavo y su sándwich de lechón a la leña, que está horneado durante 17 horas. Tenemos una cocción de muchísimas horas para que los sándwiches sean así de riquísimos. La lucha tiene una carta bastante amplia, por eso podemos cumplir aquí los antojos que cada uno de nosotros tengamos. Yo tengo que disfrutar cada uno de los sándwiches, ¿está bien? Perfecto. Esta es una pequeña muestra de todo lo que puedes encontrar. Si quieres cumplir tus antojos, Plaza Norte es el lugar. Señor Meridian Bet, ¿no es exagerado devolverles a los clientes 7% de sus pérdidas? Prueba nuestra atención personalizada y te devolvemos un porcentaje de todas tus jugadas. Encuéntranos en meridiancasino.pe. Calel cuida tu salud y ahora también tu bolsillo. Nueva presentación económica de 7 porciones. Dale Calel a tu vida. Calel, el superalimento que se ajusta a tu bolsillo. ¿No sabes si tu hijo viene del cole o de un taller mecánico? Tú puedes hacer magia con Mágico. Deja la ropa limpiecita, suave y con un olor delicioso y a precio justo. Mágico, la magia de lavado. El programa más exitoso de la televisión argentina. El personaje más reconocido de Latinoamérica. Su 15ª edición, Bailando 2023. Y solo una peruana bailará en la pista. Todos te están elogiando lo bomba que sos, sos divina. Me gusta. A la gente de Perú, gustó. venga, vamos humildad. Para allá. Sí, tiene el look de la que le gusta a Marcela. Ahí va a pasar la vida. Aprobadísima. Muy pronto, solo por Willax. Nueva temporada, tu mejor compra como estamos. La nueva temporada de Tu Mejor Compra empezó y las duplas están con todo, listas para jugar y ganar. Ven y sé parte de nuevos juegos junto a Yanfiero. ¡Vamos, chicos! ¡Sí! Además, en pareja, dame un peso, yo cocino mejor. Ponga lo que vale y la compra perfecta. Inmediatamente después de Amor y Fuego, solo por Willax. Rápidamente de
ojeras, bolsas y ojeras con Nes Crema de Ojos. Sí, rápidamente, tiene un efecto súper instantáneo. Además, ayuda a hidratar y reducir la aparición de bolsas, ojeras y líneas de expresión. Muy recomendable porque es la nueva revolución para tus ojos. Nes Crema de Ojos, pruébalo, lo vas a amar. Muchísimas gracias, Nes. Vocalista del grupo Río, Pocho Prieto, sufrió un accidente durante su presentación, míralo. Esto pasó con Pocho Prieto del grupo Río en el evento de Ciendas Villas. Se tomaron a pecho cuando dije que nada va a detener la música, ¿no? Hasta golpe me han metido. Vamos a seguir, no se preocupen, vamos a seguir. Ojalá que no se caigan las luces nomás, porque ahí sí. Bueno, vamos a hacer una canción que fue al comienzo de los 80. Esta canción habla acerca de los celos enfermizos para todos ustedes. Dentro de la desgracia, celebramos que eso no le pasó a Cachuca, porque si no, imagínate cómo hubiera reaccionado. Sí. Se lo tomó. Pero los accidentes. De la mejor manera, qué bueno. Ay, sí. Qué dolor. Y hablando de eso. No, qué bien la pasamos cuando vinieron al show, encantó. ¿No? Los dos. Bien la pasamos. Cuando vinieron los dos. Cuando vino Río también, cuando vino Cachuca, por eso. También nos puso, pero el canal se puso de cabeza ese día. Oye, Radio, paréntesis, sí. Hablando de situaciones que pasan en conciertos. Yo no me acordaba que el tema de Luis Miguel se originó en un concierto acá en Perú. Ese de lo que él sufre ahora crónicamente, según la serie, y no solo según la serie, sino la verdad, en lo que... O sea, según él, porque él es el que dirige su propia serie autobiográfica. No, aparte sí, sabemos eso, que el problema que tiene la tinnitus. Tinnitus, se originó acá por el sonido. Por eso te digo que los sonidistas malos hay que tenerlos lejos. Por eso, Robert. Parte de nuestra familia y aquí te queda siempre. Bueno, ¿cuántos minutos de publicidad? 5, volvemos enseguida. Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur, con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy veremos dos camionetas para la aventura y todo terreno. Acompáñame. Camioneta 4x4 Ford. La Ranger es la unidad pick-up que tiene la mayor capacidad de carga. 1,200 toneladas. Suspensión de bajo comprimido. 200 caballos de fuerza y 470 de torque. Si quiero una camioneta todo terreno, entonces tengo que tener una Ford Ranger. Continuamos con la aventura y ahora estoy en Mitsubishi. Te vamos a presentar la gran Outlander. Aros 20, encendido electrónico, 7 bolsas de aire, sistema de frenos ABS, EBD. Si quieres viajar por todo el Perú, Mitsubishi es tu mejor opción. Hoy encontramos dos opciones para viajar y disfrutar en familia. Todo lo que buscas está aquí, en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. ¡Sí! Nuestras salsas listas, con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. Celebra su cumpleaños con más alegría que el tuyo. Sé un verdadero dog lover. Dale el mejor cuidado con Atrevia, la tableta contra pulgas y garrapatas que tiene un gran sabor. Atrevia es la protección perfecta que todos los perros merecen. Protégelo con Atrevia. Llegó Kalel, el superalimento que rinde hasta 30 porciones. Super concentrado, super completo. Dale Kalel a tu vida. Kalel, el superalimento. La mejor radio de salsa es Radio Mar. En las encuestas anota bien Radio Mar. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa. Radio Mar, salsa de hoy. Salsa de siempre.
¿Sabías que más del 50% de las mujeres no están conformes con sus pestañas? Por eso desafiamos a 100 mujeres a usar el Serum Natural de NYX. Después de 4 semanas, los resultados. 9 de cada 10 observaron un crecimiento significativo, además de obtener mayor volumen y fortalecerlas. Sorprendente, ¿no? NYX, tus propias pestañas y cejas extra large. Lo que buscas en comida, lo encuentras aquí, en Mall del Sur. Alienta a la bicolor con Big Cola. Participa del sorteo por uno de los 5 paquetes dobles, todo incluido, al Paraguay, Perú. Además, podrás ganar al instante una de las 100 entradas dobles al Perú, Brasil, camisetas y casacas oficiales. Compra tu Big Cola favorita, escribe al WhatsApp o escanea el QR. Sigue los pasos y participa. Big Cola, patrocinador oficial de la Bicolor. ¿Has hecho de todo para verte y sentirte increíble? Llegó a Perú Sotilité. Contiene entre sus ingredientes 4 extractos de plantas naturales que son conocidas para contribuir a acelerar el metabolismo, bajar de peso, mejorar la digestión y regular el apetito. Sotilité, 6 años líder de categoría en Ecuador. Consíguelo en... Amor y Fuego llega gracias a Sazón Lopeza, de la naturaleza a su mesa. Si te vas a portar mal, hazlo bien con Epavit B Complex. Big Cola, orgulloso patrocinador oficial de la Bicolor. Rico Cat, alimenta el amor verdadero. Amigdazol, para tu boca y garganta lo mejor. No permitas que los insectos vivan en tu hogar. Usa Extreme Forte, un producto del Dr. Plop. Café Gourmet de Gusto, sabor que da gusto. Estar contigo, es que te quiero. Acompañamos en el almuerzo. ¿Cómo está mi querida Abril? ¿Hincha de qué equipo eres, Abril? Yo soy hincha de la Alianza, te cuento. Toda mi familia es de Matute. Ojo, ojo, el mejor equipo del Perú, ¿sí o no? Muy bien, ¿por qué te pregunto esto? Porque el día de hoy tenemos un programa especial. Me han contado que este grupo de chicas empezaron siendo muy poquitas y ahora son bastantes. No solamente son hinchas de Alianza Lima, sino que además realizan mucho trabajo social, cosa que me parece maravilloso. Qué bonito que el fútbol te lleve a algo mucho más positivo todavía. Así que el día de hoy, un programa lindo, maravilloso de DJ. Por favor, suéltame la música. Ahí está, para todos los hinchas de Alianza. Hoy es un programa grosso, es un programa dirigido a todos los hinchas aliancistas. Muy bien. Oye, ¿acá cuántos es este hincha de Alianza? Levanta la mano. La productora es hincha. Bueno, ya está. O sea, si la productora es hincha de Alianza Lima, ya está, no hay nada más que preguntar. Muy bien, mi querida Abril, presentemos a los equipos de la tarde. Nuestra primera pareja son las íntimas, Lili y Ale. Lili es community manager, vive en La Victoria, tiene 28 años y es amante de los gatos. Ale es comunicadora social, vive en el Callao, tiene 25 años, amante de los animales. Ellas son amigas y tuvieron la iniciativa de hacer un grupo de mujeres aliancistas y hacer labor social. Comenzaron 2 y ahora ya son más de 30. Muy bien, chicas, las felicito, pero ustedes tienen 12 años, tienen ustedes... A ustedes las ayuda más bien. ¿Cómo es el tema? Muy bien, chicas, ¿verdad?
qué chiquititas son, qué bonito. Somos tiernas. Y sí, una cosa es ser chiquitita, otra cosa es ser tierna. ¿Van siempre al estadio? ¿Siempre están ahí en el estadio? Siempre, siempre. ¿Cómo es que nace esta pasión por Alianza Lima? A ver, cuéntenme. Desde papá. Desde papá, claro, es un tema de herencia. De herencia. ¿Han ido, no de chiquitas, han ido de menores, digo, al estadio? Sí. Sí. Puede decir, ¿no? ¿Qué es lo más rico que se come camino a Matute ahí? Los anticuchos. Los anticuchos. Los anticuchos. ¿No? Oh, los chinchulines también son. El higadito frito. ¡Oh, qué rico! ¡Un aplauso para las íntimas! Muy vamos bien. Ahora siguiente con nuestra segunda pareja, las blanquiazules, Jenny y Miss. Jenny es abogada, vive en San Juan del Urigancho, tiene 25 años y es amante de los perros y los juegos extremos. Miss estudia contabilidad, vive en el Callao, tiene 19 años, le gusta jugar al vóley y es amante de los animales. Ellas son grandes amigas. ¡Qué bonito! Chicas, quiero que me cuenten, por favor, que yo he escuchado que ustedes hacen mucho trabajo social también, ayudan. Cuénteme un poquito, ¿en qué consiste este grupo bonito que se ha juntado de puras chicas, puras mujeres? A ver, cuénteme un poquito. Bueno, más que todo ello, apoyar, hacer labor social, albergues, asilos, comunidades, que tengan bajos recursos, poderles llevar una alegría, ¿no? ¿Y ustedes se autogestionan? ¿Ustedes hacen actividades para poder tener los recursos para poder llegar? Sí, también. Qué bonito, también. Chicas, en verdad los felicito, las felicito de todo corazón. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Un aplauso para las blanquiazules, qué bonito. Y nos vamos con nuestra última pareja. Ellas son las gloriosas, Geraldine y Dana. Geraldine es usted, Geraldine vive en San Juan del Urigancho, tiene 26 años, le gusta viajar y salir con sus amigas. Dana trabaja en publicidad, vive en Breña, tiene 24 años y dos niñas hermosas. Su pasión es ir al estadio. Ellas son grandes amigas, por supuesto que sí. Muy bien, al estadio, muy bien. ¿Cómo es un día de estadio? ¿A qué hora empieza? ¿Se van preparando? ¿Ah? ¿Se empiezan a hidratar desde temprano? ¿Cómo? Tú te levantas y de frente piensas en el estadio. Estás pensando en el estadio. Estás pensando en qué te vas en qué te vas a empujar. Ojalá que ganemos. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¿Tienen alguna cábala, por ejemplo, antes de ir al estadio? ¿Alguna cábala? ¿Algo que siempre hagan? Así como los jugadores antes de entrar a la cancha, muchos tienen una cábala. Nuestra cábala es llegar a Matute. Estar ahí. Estar alentando al equipo. Qué bonito, qué bonito. ¡Un aplauso para las gloriosas! ¡Hoy! Programa de miércoles. No es un programa de miércoles, ¿no? No, no es un programa de miércoles. Al contrario, es un lindo programa. Vamos con el primer juego de la tarde. ¿Cómo se llama? En pareja. Muy bien, esto es muy sencillo, chicas, simplemente tienen que buscar las parejas. Cada pareja correcta vale 50 puntitos, así que les voy a pedir que estén muy atentas a todo lo que vaya saliendo. El día de hoy, ¿con qué jugamos, Abril? El día de hoy jugamos con animales marinos. Animales marinos, perfecto, se trancó en la piscina. Muy bien, suerte, y vamos con la primera pareja. Vamos con la primera pareja, las íntimas. Regálenme un número, por favor, chicas. 15. 15, veámoslo. Delfín, ¿junto con? 18. 18, veámoslo. Foca, nada. Vamos con las blanquiazules. 15. 15, a ver. Delfín, ya lo vimos. ¿Y? 6. 6. El 6, a ver. Un recontra regalo para las gloriosas. Chicas, denme un número. 18. 18, ¿junto con? El 6. El 6. Yeah. Número, chicas. 3. 3, veámoslo. Cangrejo, junto con. A ver, el 13. El 13, a ver. No, una raya. Vamos con las íntimas. 5. 5, a ver. Estrella de mar. 20. 20, a ver. No, el tiburón. Vamos, blanquiazule. El 5. El 5. Estrella de mar con... 9. El 9. Nada, pulpo. Vamos, gloriosas. 14. 14, a ver. El 1. ¿Junto con? El 1. El 1. Ballena, nada. Volvemos con ustedes, íntimas. 16. 16. Estrella de mar, ¿junto con? 5. 5. 5, veámoslo. Muy bien. Regálame otro número más, chicas. Otro más, chicas. 17, 17. 17. Tiburón, ojo. 13. Junto con el 13, a ver.
tiempo. Blanquiazules. No, no. Sí. 19. 19, a ver. Ballena, junto con... 20. El que sea, vamos. 20. A ver. Tiburón. Vamos, gloriosa. 20. El tiburón, ¿con? ¿Con? Vamos, chicas. 17. A ver. Ya, el 3. El 3. Que sí, dime que sí. ¡Ah! Volvemos con ustedes, íntimas. 12. 12, a ver. Tortuga junto con. 4. 4. Delfín, ojo, ojo para las blanquiazules. 19. 19. Una ballena con. El que sea, chicas. 10. Veámoslo. Nada, tortuga. Vamos, gloriosas. Las veo atentas. El 10. El 10, tortuga. 12. Con el 12. ¡Eso! Otro punto más para las gloriosas. Deme otro número, chicas. 8. 8. Un pez. 22. Con el 22. Caballito de mar, nada. Volvemos con las íntimas. 15. 15. 4. Delfín, ¿con? 4. 4. ¡Eso! 50 puntos para las íntimas. Regáleme otro número más, chicas. 24. 24. Cangrejo, ojo, regalo. 3. 3. 50 puntos para ustedes, íntimas. Vamos, seguirán con la racha. Otro número más. 14. 14. Muy bien, ¿con? 13. 7. A ver. No, 13. ¡Esto! ¡Nuestros 50